En 1846, cerca de una frontera trazada por un río, dos vecinos fueron a la guerra. La lucha entre Estados Unidos y México empezó cerca del río Bravo. Después penetraría furiosa hasta el corazón de la nación mexicana. Desde las costas del Pacífico hasta la costa de Veracruz en el Golfo. Culminando en un ataque final a los salones de Moctezuma en la misma Ciudad de México. Al final, México perdió casi la mitad de su territorio. Utah, Nevada, Arizona, Nuevo México y California. Tierra que transformó a los Estados Unidos en una potencia continental que se extiende desde un océano hasta el otro. Esta es la historia de una guerra que transformó a un continente y generó una nueva identidad para sus pobladores. Una guerra que causó heridas que aún no han sanado. La guerra entre Estados Unidos y México, 1846 a 1848. Los soldados provenían de todas las regiones de sus respectivos países, de Missouri, Mississippi, Kentucky y Maine, de Chihuahua, Oaxaca, Guanajuato y Veracruz. Se enfrentaron en Palo Alto, Cerro Gordo, Buenavista y en otros frentes lejanos, donde pelearon y murieron hombres con apellidos como Holloway, Smith y Page, Flores, Cano, Rivera. Hubo otros que no eran soldados, gente común obligada a sacrificar todo por la guerra. En los territorios cedidos para muchas familias mexicanas e indias hubo consecuencias amargas, aún en tiempos de paz. Muchos serían tratados como extranjeros en la tierra que los vio nacer. En las postrimerías del verano de 1848, un grupo de 15 escritores, intelectuales, soldados y políticos mexicanos se reunieron cerca de la capital caída para escribir un recuento de la reciente conquista de su país. Uno de esos escritores era un periodista joven llamado Guillermo Prieto, destinado a convertirse en uno de los poetas más admirados de la nación. Prieto y los demás dieron a su obra el título de Apuntes. Notas para la historia de la guerra entre Estados Unidos y México. Por primera vez iban a medir sus fuerzas por sostener los derechos de su nación respectiva. Los hijos de dos razas destinadas, al parecer por el ser supremo para destrozarse así, en el antiguo como en el nuevo continente. Guillermo Prieto. Es un grupo de mexicanos que se reconocen que no habían hecho las cosas bien. Pero que la derrota militar no significaba una derrota moral. Que de esa experiencia tenían que sacar lecciones para salvar al país, para consolidar al país. En los Estados Unidos, soldados, periodistas, artistas e historiadores publicaron sus propios relatos de la guerra con México. Algunos vieron en la victoria una prueba de que su país era una república modelo que gozaba del favor de Dios. Otros cuestionaron que el territorio valiese el sacrificio de los ideales nacionales. Miles de soldados como Stonewall Jackson, Robert E. Lee y Ulysses S. Grant cosecharon experiencias que mucho les servirían para enfrentarse unos a otros en la próxima guerra civil. Pero en esos momentos, parecía que la guerra concibió una identidad nacional que había revelado lo que un escritor llamó el germen nativo del carácter de Estados Unidos. Estados Unidos es la tierra del futuro. Es un país de inicios, de proyectos, de vastos bosquejos y expectativas. El fecundo continente es nuestro. Estado por estado, territorio por territorio, hasta las olas del Océano Pacífico.
Una cosa es cierta. Aquí en Estados Unidos está el hogar del hombre. Ralph Waldo Emerson. Era el principio de una nueva era. Los Estados Unidos y México compartirían una nueva frontera y tendrían que volver a aprender a vivir juntos, como vecinos. La guerra entre México y Estados Unidos fue un choque de vecinos que no se conocían. Dos repúblicas nacidas en mundos aparte. Una era una nación impetuosa y expansiva de 20 millones de habitantes, conducida por principios democráticos y transformada por nuevas tecnologías. Con frecuencia Estados Unidos era considerada una nación que va hacia adelante, entre comillas, o un pueblo que va hacia adelante con la locomotora casi como símbolo. Todo eso es parte de ese espíritu ilimitado. Todo es parte de la idea de que no hay límites a lo que la gente puede alcanzar. Mientras los 7.5 millones de habitantes de México vivían una experiencia muy distinta, enraizada en las antiguas tradiciones española y precolombina. La Ciudad de México, capital de la Nueva España durante 300 años y previamente del Imperio Azteca, siempre había sido el corazón político y cultural de la nación. Aquí habían florecido una universidad, imprentas, hospitales y teatros, mucho antes de que los peregrinos llegaran a las costas de la bahía de Massachusetts. Los Estados Unidos nacieron modernos, ya están bajo la influencia de una revolución industrial, de un desarrollo capitalista, y cuando México surge por la conquista española y la mezcla indígena, hereda instituciones de Europa medievales o casi medievales, y un tradicionalismo indígena enorme. Para los Estados Unidos ser modernos es un acto de evolución natural. Para México modernizarse significa romper estructuras, destruir esquemas, cambiar mentalidades. Desde 1810 hasta 1821, México peleó una guerra devastadora para independizarse de España. Algunos esperaban establecer un sistema político inspirado en el modelo de los Estados Unidos. Sin embargo, en los primeros años de la nueva república, reinó el caos. Las constantes luchas de poder entre generales desgastaban al gobierno. En los 27 años transcurridos entre la independencia y la guerra contra Estados Unidos, México viviría 22 cambios de gobierno. En el fondo, el país estaba viviendo una brutal crisis, puesto que se había perdido el sentido de autoridad y de control político, y esto lo hacía sumamente vulnerable. Fanny Calderón de la Barca, la esposa escocesa del ministro español ante México en la década de 1840, describía un país limitado por la herencia de la colonia española. Aquí, todo nos recuerda al pasado. Nos recuerda a los conquistadores españoles que parecían construir para toda la eternidad, imprimiendo en cada obra su carácter sólido, grave y religioso. Evoca los triunfos del catolicismo. El presente es lo que parece un sueño, un pálido reflejo del pasado. Todo decae y se esfuma. Los hombres parecen confiados a un futuro incierto que nunca verán. Una revolución tras otra, pero no se encuentra el remedio. Aún así, siguen soñando. Fanny Calderón de la Barca. Uno de los recursos más valiosos que tenía México era la tierra. Más de 4 millones de kilómetros cuadrados. Pero los 10 años de lucha por la independencia habían devastado la economía nacional y diezmado a la población.
México fue incapaz de colonizar sus distantes provincias septentrionales. Y las regiones fronterizas se encontraban justo en el camino de unos Estados Unidos que crecían y crecían. Estados Unidos había crecido comprando territorio a otras naciones, pero cuando Estados Unidos trató de comprar territorio mexicano, México se rehusó a vender. Para ellos era cuestión de honor nacional, no solamente de orgullo, mantener la integridad de todo el territorio heredado de España. A México, sin embargo, le preocupaba que lo que Estados Unidos no pudiera comprar, lo arrebataría. La soberbia de estos republicanos no les permite vernos como iguales, sino como inferiores. A mi juicio, su envanecimiento se extiende a creer que su capital lo será de todas las Américas. José Manuel Soslaya, primer ministro mexicano para los Estados Unidos. Eran dos repúblicas unidas por la geografía, pero separadas por la historia y las culturas. Poca gente dudaba de la inminencia de una confrontación. En 1836, México sufrió una herida por la que culparía a los Estados Unidos. La conmoción se inició aquí, en una provincia septentrional mexicana, Texas. En 1821 solo vivían 2.500 mexicanos en Texas, alrededor de unas cuantas misiones aisladas y en unos cuantos asentamientos. Los tejanos vivían en territorio indio, muy lejos de la protección de la Ciudad de México. Se necesitaban más colonos. En 1823 el gobierno mexicano tomó una decisión que lamentaría. Abrió Texas a la inmigración extranjera. Se ofrecieron tierras baratas e impuestos diferidos. Los inmigrantes adquirirían la nacionalidad mexicana. El plan funcionó demasiado bien. Los norteamericanos cruzaron en tropel la frontera llevando consigo su idioma y su cultura. Cuando México intentó cerrar la frontera, los inmigrantes siguieron entrando de forma ilegal. Muy pronto los residentes mexicanos en Texas se vieron en una desventaja numérica de 10 a 1. Y como no teníamos un ejército como para vigilar la frontera, sabemos hoy en día qué difícil es cuidar las fronteras, ¿verdad? A pesar de que se pongan bardas o lo que sea, la gente puede traspasarlas, pues en aquella época era muy sencillo. Durante años, los colonos se ocuparon de sus propios asuntos. Pero en 1835, el Congreso mexicano abolió la mayor parte de los derechos de los estados y centralizó el poder en la Ciudad de México. La acción desató una serie de revueltas en varios estados a lo largo y ancho del país: Zacatecas, California, Yucatán y Texas. El 12 de diciembre de 1835, Sam Houston, comandante en jefe del ejército rebelde de Texas, emitió una proclamación. Ciudadanos de Texas, han vivido los horrores de la anarquía y la dictadura de un régimen militar. Sus derechos deben defenderse. Los opresores han de ser arrojados de nuestro suelo. La rebelión en Texas enfureció al presidente de México, Antonio López de Santa Anna. Los extranjeros que hacen la guerra a la nación mexicana, violando todas las leyes, no son acreedores a consideración alguna y, por lo tanto, no se les dará cuartel. Ellos con audacia han declarado guerra a muerte a los mexicanos y debe correspondérseles de la misma forma. Antonio López de Santa Anna. A sus 41 años, el general Santa Anna era un oficial militar de carrera que había llegado a la presidencia a través de una extraña combinación de ambición, carisma y astucia. El general adoraba los gestos dramáticos. Por eso se encargaría de la rebelión de Texas con sus propias manos. ¡Viva! ¡Viva Santa Anna! Santa Anna y su ejército llegaron a Texas en febrero de 1836.
La primera batalla importante se libró cerca de San Antonio, en una misión abandonada conocida como El Álamo. No haciendo caso al consejo de sus propios oficiales, Santa Anna ordenó a sus tropas que tomaran la construcción por asalto. Todos los defensores que estaban dentro perecieron. Pero el ejército mexicano sufrió muchas bajas para una victoria que Santa Anna más tarde consideraría no más que una pequeñez. 2 semanas más tarde, en Goliad, oficiales mexicanos ejecutaron a 340 prisioneros tejanos por órdenes de Santa Anna. La brutalidad de la campaña pretendía obligar a los tejanos a que se sometieran. En lugar de eso, recuerden, El Álamo y Goliad se convirtió en el grito de combate en nombre de la venganza. En San Jacinto, no lejos de la costa de Texas, la tarde del 21 de abril fue calurosa y húmeda. Santa Anna confiaba en una victoria. Sus tropas estaban descansando. Súbitamente, las tropas de Sam Houston atacaron el campamento mexicano. La batalla terminó en 20 minutos, pero la masacre continuó hasta que los tejanos habían satisfecho su sed de venganza. Murieron más de 600 mexicanos. Más de 700 fueron tomados prisioneros. Santa Anna intentó escapar, pero fue capturado y llevado frente a Houston. Vestía pantalón de soldado raso. Aún llevaba su camisa de seda. Fue uno de esos momentos que los presentes jamás olvidarían. El nacimiento de la República Independiente de Texas. En México, la pérdida desencadenó una ola de ira contra los Estados Unidos. Les regalamos Texas a los americanos del norte, escribió un general llamado José María Tornel y Mendívil. Después de haberlos acogido en nuestro seno, ellos nos destruyeron. La pérdida de Texas acarrearía inevitablemente la de Nuevo México y las Californias. Y poco a poco se iría menoscabando nuestro territorio hasta quedar reducidos a una expresión insignificante. Nuestra existencia como nación, comprada con tanta sangre, concluiría como esos débiles meteoros que de tiempo en tiempo brillan y desaparecen en el firmamento. General José María Tornel y Mendívil. Para Santa Anna, la pérdida de Texas quedaría para siempre como una marca de humillación y derrota. Como no fui un héroe trágico, en mi infortunio se me llama traidor. La distancia entre uno y otro es inmensa. Deshonrado, Santa Anna regresó a su hacienda. 2 años más tarde sufrió otra pérdida. Una herida de guerra que llevó a la amputación de su pierna izquierda por debajo de la rodilla. El cirujano hizo un mal trabajo y Santa Anna viviría el resto de su vida con dolor. Pero él utilizó su desgracia para apelar a los corazones del pueblo mexicano. Una vez más, se convirtió en presidente de México, solo para ser depuesto una vez más. Al zarpar hacia su exilio en La Habana en la primavera de 1845, ni siquiera Santa Anna podría haber predicho que regresaría al año siguiente para conducir a su patria contra las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. Un lluvioso día de marzo de 1845, el presidente de los Estados Unidos, James Knox Polk, se irguió en la escalinata del Capitolio en Washington. En ese sitio, dio su discurso inaugural. Esas palabras no estaban redactadas para oírse solo en los Estados Unidos. También se esperaba que se escucharan en las capitales de México y la Gran Bretaña. Desde que se formó la Unión, el número de estados miembros se ha incrementado de 13 a 28. Las potencias extranjeras no parecen apreciar el verdadero carácter de nuestro gobierno. Expandir sus límites es extender el dominio de la paz sobre territorios adicionales y más millones de personas. James K. Polk llegó a la presidencia con una sólida carrera de congresista y vocero de la Cámara Baja.
Su esposa Sara había administrado sus primeras campañas políticas y era muy conocida en la sociedad de Washington por su inteligencia y carisma. En comparación, Paul, que era considerado falto de sentido del humor y rígido, incluso por aquellos que admiraban la disciplina que ponía en su trabajo. Paul tenía muy desarrollado el sentido del deber y el de la obligación profesional. También tenía una ética de trabajo muy, muy firme. A él le gustaba decir: soy el hombre más trabajador de los Estados Unidos. Muy pocos realmente podían discutir ese punto. Cada noche, Polk registraba meticulosamente los logros de sus días de gobierno en un diario. Ahí se quejaba de que sus días estaban llenos de cazadores de puestos, visitas de niños de escuela, turistas que lo miraban mientras comía. Solo por la noche podía reflexionar sobre lo que había venido a lograr a la Casa Blanca. Los objetivos de Polk estaban influidos por su mentor, Andrew Jackson, cuya filosofía de expansión hacia Occidente había inspirado a toda una nueva generación. Ellos creían que el gobierno debía abrir esas regiones para que los recursos en ellas existentes pudieran ser explotados. Cualquier obstáculo que se interpusiera en el camino de esa explotación, por supuesto, tendría que eliminarse. La visión expansionista podría condensarse en una de las más poderosas frases de la historia de Estados Unidos: el destino manifiesto. Estaban convencidos de que Dios había planeado que toda América del Norte fuera controlada por los estadounidenses. Es algún tipo de proyección temprana de supremacía anglosajona. Hay en ello un elemento de racismo, pero igualmente hay un elemento idealista. Expandir las fronteras de los Estados Unidos era extender el área de la libertad. Esto era un sentimiento común. La República Modelo tenía ciertas obligaciones. Durante su campaña, Polk había exhortado a la anexión de Texas y a la ocupación del territorio de Oregón. Ambos asuntos, sin embargo, ponían a Estados Unidos en riesgo de guerra. México nunca había reconocido la independencia de Texas. Gran Bretaña reclamaba Oregón. Pero la primera crisis diplomática del gobierno de Polk involucraría a México. En febrero de 1845, el Congreso de los Estados Unidos votó por la anexión de Texas. Durante años, México había advertido a los Estados Unidos que una acción de esa naturaleza sería equivalente a la guerra. El embajador mexicano Juan Almonte le escribió al secretario de Estado de los Estados Unidos refiriéndose a la anexión de Texas como un acto de agresión. Es un acto de agresión de lo más injusto que se puede encontrar en la historia moderna. O sea, se trata de despojar una cantidad cuantiosa del territorio de una nación amistosa como es México. Juan Almonte, carta a Calhoun, 6 de marzo de 1845. A Almonte se le exigió la devolución de su pasaporte, rompiendo de ese modo las relaciones diplomáticas. Los Estados Unidos y México estaban ya un paso más cerca de la guerra. En julio de 1845, el presidente Polk ordenó enviar tropas estadounidenses a la costa de Texas. Su misión era defender la frontera con México. Texas aceptó la oferta de anexión de Estados Unidos y las tropas mexicanas se dirigieron al norte con órdenes de asegurar la frontera con los Estados Unidos. En la Ciudad de México, personalidades poderosas convocaban a la guerra. De todos modos, el gobierno del general José Joaquín de Herrera aún tenía la esperanza de una solución pacífica. El presidente Herrera había heredado un país destrozado por Santa Anna y estaba convencido de que México no podría ganar una guerra contra los Estados Unidos. Pero con la nación acogida por una fiebre de guerra, Herrera sabía que sus deseos de paz podrían precipitarlo al infortunio. Un académico y político, José Fernando Ramírez, veía claramente este dilema. Aquel que hable primero de paz será el que pierda la lucha. Y por esa razón, nadie quiere expresar la terrible palabra. José Fernando Ramírez. Silenciosamente, Herrera buscó una forma de conservar el honor nacional sin lanzarse a la guerra. Hizo que se supiera que aceptaría un enviado de los Estados Unidos para discutir la cuestión tejana. Polk no tardó en responder. Su elección para la misión fue John Slidell, un congresista del estado de Luisiana que hablaba español correctamente.
Pero las aspiraciones de Polk se extendían más allá de Texas a los territorios mexicanos de Nuevo México y California. Había rumores de que Gran Bretaña también tenía sus ojos puestos en California. Polk mandó a Slidell para intentar comprarla antes que ellos. Slidell debía además recordarle a México que debían más de 2 millones de dólares a los Estados Unidos. Esa deuda sería condonada si México le vendía sus territorios norteños a los Estados Unidos. Mientras el gobierno mexicano piensa que el enviado especial norteamericano va a venir a reanudar las relaciones y seguramente a pagar o arreglar una indemnización por la pérdida de Texas, para los norteamericanos, Texas ya es cosa del pasado y lo único que les interesa es comprar territorio. La mejor forma de provocar a los mexicanos a que se resistieran fue la que Polk escogió: presentar un frente fuerte y hacer creer a los mexicanos que no les quedaba otra salida que resistirse o someterse. En otras palabras, quería negociar con ellos a punta de cañón. Las instrucciones de Polk se filtraron a la prensa y Slidell llegó a Veracruz junto con informes de que Herrera estaba a punto de vender el territorio norte del país. Esto tomó desprevenido al presidente mexicano. Herrera trató de cancelar el encuentro con Slidell, pero ya era demasiado tarde. Él y su gabinete fueron acusados de traición. Herrera intentó desesperadamente salvar su gobierno y convencer al país de que no había honor alguno en pelear una guerra que la nación no podía sostener. La guerra con los Estados Unidos por Texas es un abismo sin fondo en el que la República se hundirá, junto con todas sus esperanzas para el futuro. En esos momentos, muy pocos lo escucharon. En San Luis Potosí, al norte de la Ciudad de México, un ambicioso general llamado Mariano Paredes contemplaba la ruina del gobierno de Herrera. Paredes tenía órdenes de marchar hacia el norte para defender la frontera con Texas. En lugar de eso, regresó con su ejército hacia la Ciudad de México y obligó a Herrera a renunciar. Como nuevo presidente de México, Mariano Paredes prometió conducir al país a lo que él llamaba una guerra necesaria y gloriosa. Corpus Christi, 4 de septiembre de 1845. Querida Sue, creo que este es el lugar más sucio en el que he estado. Es casi imposible mantenerse limpios. Llevo una camisa púrpura oscuro de lana. Quizá huela un poco mal después de la segunda semana, pero la fuerte brisa se lleva el olor. Hace apenas un momento que le rogaba a Crittenden que se bañara, pero parece que, como los demás, no tiene ni la mínima compasión por los órganos nasales u ópticos de sus compañeros. Napoleón Dana. Él recibió su nombre por el héroe de su padre, pero el teniente Napoleón Jackson Tecumseh Dana llegó a Texas decidido a encontrar la gloria para sí mismo. Dana era uno de los 4.000 soldados estadounidenses que acamparon en la playa de Corpus Christi y a lo largo de la ribera del río Nueces. La pequeña guarnición era casi la mitad del ejército de los Estados Unidos. Los soldados recibían sueldos magros. Casi 50% de los hombres enlistados en el ejército eran inmigrantes recientes. Ese ejército no era muy poderoso. Las palabras gran ejército no describían a las huestes de ese tiempo. Pero tenían buenos oficiales. West Point ya estaba empezando a rendir frutos. West Point había sido fundada 43 años antes, pero no se le apreciaba. Siempre estuvo a punto de ser clausurada.
En nuestra tradición, siempre encontramos ese temor al militarismo. Y por lo tanto, siempre se tomó toda medida necesaria para evitar que los militares se sintieran demasiado importantes. Las tropas iban bajo el mando de un general originario de Kentucky de 61 años de edad, llamado Zachary Taylor. Criado en los extremos de la civilización, Taylor era franco y hablaba directo. El general desdeñaba la pompa y el protocolo militar e ignoraba las reglas concernientes al uniforme militar. Prefería los sombreros de paja, vestía pantalones harapientos y casacas empolvadas. Un hombre dijo que parecía más un viejo granjero en camino al mercado con una canasta de huevos. Pero Taylor se había ganado el respeto por la audacia con la que luchó con sus hombres 5 años antes durante la guerra contra los indios Seminola en la Florida. Sus soldados, que admiraban tanto su bravura como sus maneras caseras, lo conocían como el viejo rudo y alerta. A lo largo del otoño y el invierno de 1845, Taylor organizó a su ejército. Los oficiales jóvenes como Napoleón Dana y Ulysses S. Grant, de 23 años, graduado de West Point hacía 2 años, tuvieron mucho tiempo para entrenar a las tropas que tenían bajo su mando. Cualquiera creería que en un país en el que tantos ciudadanos eran hombres de las fronteras, uno podría reunirlos a todos y con ello ya se tendría un ejército. Pero sucede que las técnicas de supervivencia usadas en las fronteras incluyen huir cuando la situación así lo pide. Incluyen independencia y confianza en sí mismos. Claro que esas son grandes virtudes, pero cuando se trata de un ejército, lo que uno quiere es que la gente haga lo que se le ordena. Y si se les ordena mantener una posición a cualquier costo, incluso con sus vidas, deben hacer precisamente eso y no moverse. Por supuesto que exige disciplina y mucho trabajo. Un graduado de West Point, llamado Samuel Ringgold, aprovechó ese tiempo para adiestrar implacablemente a sus unidades de artillería ligera, un cuerpo marcial sorprendentemente ágil que los soldados llamaban la artillería voladora. En batalla todos sabían que Taylor prefería la infantería, confiando en la eficiencia brutal de la bayoneta. El mayor Ringgold esperaba ansioso una oportunidad para probar lo que valían sus hombres, y el teniente Dana estaba harto de aguardar. Querida Sue, si México nos declara la guerra, creo que el general Taylor quiere marchar contra Matamoros. Si hace eso, habrá que esperar que no nos den una paliza. Tenemos un gran desfile militar aquí, pero vemos mucho más de la pompa de la guerra que de su gloria. Desearía ya haber cosechado mi gloria y estar en camino a casa, pero no queda más que esperar y ver lo que el señor Polk va a hacer. Napoleón Dana. Querida Julia, todos están felices de abandonar Corpus Christi. Esperamos que nuestras tropas, tan cerca ya de la frontera con México, puedan decidir rápidamente esta cuestión fronteriza. Creo que las probabilidades de lucha son más o menos las mismas que las de paz. Ulysses Grant. El 8 de marzo de 1846, con los dragones y con la artillería voladora del mayor Ringgold a la cabeza, el ejército de Estados Unidos cruzó el río Nueces dirigiéndose hacia el sur. Con el fracaso de la misión de Slidell, Polk había ordenado a Taylor que tomara una posición en el río Bravo, que los estadounidenses llamaban Río Grande, en la orilla opuesta a la ciudad de Matamoros. Evidentemente, esta decisión enfurecería a los mexicanos. México reconocía el Nueces como su frontera con Texas. Pero Polk había adoptado la reivindicación tejana de que la frontera estaba en el río Bravo. Cuando Taylor cruzó el Nueces, estaba entrando en el territorio en disputa. Ya estaba en territorio que México reclamaba legítimamente como parte de su territorio. Y si bajaba hasta el río Bravo y cruzaba el río Bravo, ya estaba en territorio que ya ni siquiera estaba en disputa. Era territorio mexicano. A fines de marzo, los primeros soldados de Zachary Taylor llegaron a la ribera norte del río Bravo.
Del otro lado del río, en Matamoros, una muchedumbre de soldados y civiles mexicanos observaban cómo las tropas estadounidenses irguieron una asta bandera e izaron las barras y las estrellas. Los soldados del ejército del norte se irritan al observar el insulto del enemigo. Por primera vez ondeaba orgulloso aquel pabellón enfrente de nuestras fuerzas, como tomando posesión de lo que por derecho propio nos pertenecía. José María Iglesias. Las tropas estadounidenses se dieron a la tarea de construir un fuerte que llamarían el Fuerte Texas. Por 3 semanas, la tensión se incrementaba a medida que los ejércitos de Estados Unidos y México se miraban las caras por encima del río Bravo. Estamos preparados para atacar en cualquier momento. Frecuentemente dormimos vestidos. Los dos bandos parecen estar en alerta constante. Durante toda la noche hemos oído los clarines y tambores mexicanos sonando en la otra orilla del río. Teniente Napoleón Dana. A medida que se reunían más tropas mexicanas en Matamoros, algunos observadores europeos predijeron una rápida victoria de México. El ejército regular de México era 3 veces mayor que el de los Estados Unidos. Pero las filas estaban repletas de huestes inexpertas, campesinos e indios obligados al servicio militar mediante las llamadas cuotas de sangre. El ejército tenía su élite, entre los que se contaban lanceros elegantemente uniformados, cuyo talento ecuestre era comparable a su valentía. Pero las tropas carecían de un cuerpo de oficiales bien entrenados y las estrategias militares mexicanas no habían cambiado desde los tiempos de la colonia. El 24 de abril se rompió la encrucijada del río Bravo al llegar nuevas tropas a Matamoros comandadas por el general Mariano Arista. Ese mismo día, Arista ordenó a 1.600 soldados que cruzaran el río Bravo. En el rancho de Carricitos, a unos 30 kilómetros del Fuerte Texas, los soldados mexicanos sorprendieron a un destacamento estadounidense. En el ataque murieron 14 soldados de Estados Unidos. 7 fueron heridos y el resto fueron tomados prisioneros. El ataque en rancho de Carricitos acabó en minutos. Pero en lo que concernía a Zachary Taylor, Estados Unidos estaba en guerra. El general mandó un despacho a la comandancia en Washington. 26 de abril de 1846. Las hostilidades pueden considerarse iniciadas y el día de hoy he juzgado necesario proseguir la guerra con energía y llevarla, tal como debe ser, al país enemigo. General Zachary Taylor. Taylor sabía que se encontraba en una posición peligrosa. Sus provisiones se encontraban sobre la costa, en Punta Isabel. La supervivencia del ejército dependía de protegerlas. El general se dirigió a Punta Isabel con 2.000 soldados, dejando una tropa de 500 hombres para defender el Fuerte Texas, con órdenes de pelear hasta el último hombre. La artillería mexicana en Matamoros inició una barrera de fuego continua sobre el Fuerte Texas. Los cañonazos se oían hasta Punta Isabel. El teniente Ulysses Grant recordó aquel terrible estruendo. Mientras nosotros descansamos sobre la playa, podía oírse claramente la artillería sobre el Fuerte Texas. La guerra había comenzado. Nunca supe qué sintió el general Taylor, pero yo, un joven teniente segundo que nunca antes había oído un cañón enemigo, me arrepentía de haberme enlistado. Los hombres de Taylor cargaron rápidamente sus provisiones en 200 carretas e iniciaron la marcha de regreso hacia el Fuerte Texas. La tarde del 8 de mayo se encontraron frente al ejército del general Arista, que ya los esperaba. Una línea de casi 4.000 soldados mexicanos, infantería, caballería y artillería, cubría casi 1.5 kilómetros sobre una planicie cubierta de pastos altos y cactus. La batalla de Palo Alto se inició con el rugir de los cañonazos y muy pronto se convirtió en un duelo de artillería. La destreza de los soldados de la artillería voladora del mayor Ringgold demostró tener efectos letales.
avanzando a todo galope con sus baterías, podían armar, disparar, remontar y despegar hacia una nueva posición a una velocidad impresionante. Una y otra vez, las unidades de Ringgold diezmaron las líneas mexicanas cortando sus filas con una lluvia de hierro ardiente. La artillería de los norteamericanos hace estragos impresionantes en las filas del ejército mexicano. Las tropas, frustradas por las muertes inútiles, piden a gritos autorización para atacar al enemigo a bayoneta calada y morir como deben hacerlo los valientes. José María Iglesias. Pero los oficiales de Arista ordenaron a sus tropas que mantuvieran la posición. Eso hicieron y les costó muchas vidas. A medida que Ringgold avanzaba sobre una de las filas mexicanas, una bala de cañón le pasó por los muslos. La herida fue horrenda y el mayor agonizó durante 3 días antes de morir. Al caer la noche, las tropas mexicanas se retiraron para reorganizarse, mientras que los soldados estadounidenses pasaron la noche en el frente. Los hombres agotados durmieron entre los gemidos y gritos de los heridos de ambos lados. La Sierra del Cirujano, dijo uno de ellos, pasaría una larga noche. Durante la noche, el general Arista ordenó a su ejército que se replegara a una nueva posición en Resaca de la Palma, el lecho de un río seco que cortaba el camino hacia el Fuerte Texas. Arista había hecho una buena elección. Una barrera natural de maleza espesa y espinosa cubría el lecho del río. Pero alentado por el éxito del día anterior, Taylor ordenó a sus hombres que atacaran. ¡Apunten! Entonces, los soldados mexicanos y estadounidenses se enfrentaron cara a cara. Abrumadas, las inexpertas tropas mexicanas cayeron presa del pánico y huyeron hacia el río Bravo, buscando resguardo en la otra orilla. La confusión era extraordinaria. El temor difunde la idea de que el enemigo se acerca en persecución de los fugitivos. Se precipitan al río, vestidos y armados, ahogándose casi todos. José María Iglesias. Los 2 días de lucha habían causado casi 200 bajas a las huestes de Taylor. Las bajas mexicanas eran más del triple. Las tropas estadounidenses capturaron la tienda del general Arista con todas sus pertenencias, incluyendo valiosos mapas y un juego de objetos de plata. Cuando los soldados celebraban la victoria, el teniente Dana escribió a su esposa para relatar lo sucedido. No tienes idea, mi adorada Sue. La batalla fue un espectáculo aterrador. Los cadáveres se apilaban espantosamente. Los heridos pedían ayuda a gritos. Una mujer en el campo de batalla, con su amado en el regazo, incapaz de llorar, sacudía los brazos y peinaba el cabello del cadáver destrozado de su marido y besaba sus labios ensangrentados. Todas estas imágenes me desagradan y crispan mis sentimientos. No creo que esta guerra vaya a durar mucho. La gente de México no lo soportará. Napoleón Dana. En Washington, el domingo 9 de mayo, ignorando aún los eventos violentos de Texas, el presidente Polk y su gabinete discutían las medidas a tomar respecto a México. Todos estaban de acuerdo en que si las fuerzas mexicanas en Matamoros cometían cualquier acción hostil contra las fuerzas del general Taylor, yo debía enviar en el acto un mensaje al Congreso recomendando una inmediata declaración de guerra. De hecho, Polk ya había empezado a redactar un mensaje de guerra. El presidente estaba frustrado por el fracaso de la misión Slidell.
Esperaba que una declaración de guerra presionaría a México para resolver la disputa fronteriza de Texas y vender sus territorios del norte. A las 6 en punto, esa misma tarde, Polk recibió las noticias que requería para convencer al Congreso. Era el informe de Taylor, describiendo el ataque de los mexicanos sobre su destacamento en el rancho de Carricitos 2 semanas antes. Esa noche y durante todo el domingo, el presidente se afanó en completar su llamado a las armas. Tras repetidas amenazas, México ha cruzado la frontera de los Estados Unidos y derramado sangre de nuestros nacionales sobre nuestro suelo. Dado que la guerra ya es una realidad, a pesar de todos nuestros esfuerzos por evitarla y dado que existe por actos de México mismo, estamos obligados por cualquier consideración de deber y patriotismo a reivindicar el honor, los derechos y los intereses de nuestra patria. El mensaje de guerra de Polk fue vitoreado por los expansionistas del Congreso y atacado por una oposición pequeña pero firme. Algunos acusaron a Polk de haber abusado de la autoridad de su cargo por haber iniciado una guerra sin la aprobación parlamentaria. Otros se oponían a la guerra por estar en contra de la esclavitud. Temían que cualquier territorio arrebatado a México añadiría más territorio esclavista a la Unión Americana. Los argumentos usados por los demócratas de Polk eran que es necesario apoyar esas tropas. Han sido atacadas por México y es nuestra obligación enviarles provisiones, además de enviar refuerzos. Y ya que hay que hacer eso, es mejor declarar la guerra de una vez. A fin de cuentas, el Congreso autorizó 10 millones de dólares y 50 mil voluntarios. Era una asignación pequeña, pero histórica. Por primera vez, miles de soldados norteamericanos serían enviados a combatir sobre suelo extranjero. Tan pronto el Congreso de los Estados Unidos emitió la convocatoria de voluntarios, cundieron por toda la nación las noticias de las victorias de Taylor en Palo Alto y Resaca de la Palma. Fue la primera guerra en la historia de los Estados Unidos que cubrieron los periódicos de circulación masiva. Historias como la del Álamo, Goliat y otras de la Revolución Tejana de 10 años antes habían impresionado profundamente a la gente de los Estados Unidos. Muchos estaban ansiosos de unirse a la contienda. Las noticias estaban teñidas de una gran emoción. Las noticias de estas batallas no traían otra cosa que una ola de regocijo y exaltación. Se suspendieron actividades, se cerraron los comercios, la gente salía a las calles a celebrar y, por supuesto, tendría un efecto directo en el reclutamiento de voluntarios. Ahora los voluntarios inundaron las oficinas de reclutamiento en números que excedían por mucho las cuotas solicitadas. En Nueva York, Walt Whitman, poeta y editor del periódico El Brooklyn Eagle, atizó la flama del patriotismo estadounidense con editoriales que desbordaban pasión y prejuicios. Llevemos nuestras armas con un espíritu que le mostrará al mundo que aunque no estemos prestos a la pelea, Estados Unidos sabe cómo aplastar, también como sabe cómo expandirse. ¿Qué tiene ese miserable e ineficaz México? Con todas sus supersticiones y sus burlas a la libertad y su verdadera tiranía de los pocos sobre los muchos. ¿Qué tiene que ver ese país con poblar el nuevo mundo con una raza noble? Está en nuestras manos lograr esa misión. Imágenes dramatizadas de la guerra llegaron a los salones y a las estancias en forma de litografías baratas y partituras. Los pianos estaban muy de moda en esa época y se imprimían enormes cantidades de partituras. Se publicaban con preciosas litografías polícromas que en ocasiones describían al menos la percepción de algunas de las batallas. El mayor Samuel Ringgold, el oficial de artillería caído en Palo Alto, se convirtió en el primer mártir de la guerra con México. Había música escrita sobre él, el lamento por el mayor Ringgold,
canciones para piano y cantidad de litografías, muchas de las cuales no coincidían en la forma en que murió. Había una sed de héroes. Se tenía la idea de que la guerra con México había iniciado una era heroica que ayudaría a fortalecer y a avanzar a la República modelo a los ojos del mundo. Ringgold tuvo la buena suerte de que lo mataran en la primera batalla. Jóvenes que nunca habían vivido una guerra se imaginaban a sí mismos continuando la tradición gloriosa de los padres fundadores de la República. Muchos vestían uniformes diseñados por ellos mismos, llevaban sus propios caballos y elegían a sus propios oficiales. Al igual que muchos hombres con conciencia civil, Jefferson Peak, de 45 años de edad, originario de Varsovia, Kentucky, organizó su propia compañía de voluntarios. Peak fue a la guerra dejando a su esposa y a sus 7 hijos para atender la granja familiar. Queridos hijos, todos deben tratar de comportarse bien y deben dar alimento y sal a la vaca 2 veces al día. Díganle a Saraán que saque al sol todos los días las cerezas y las frambuesas de mamá y que las meta otra vez por la noche. Wallace y Jeff, mis queridos hijos, vean que también pueden conducirse. Seguiré siendo su querido padre hasta la muerte. Jefferson Peak. Jefferson Peak se unió a miles de voluntarios que prepararon sus barcas y navegaron a lo largo de los ríos Ohio y Mississippi, dirigiéndose a México y a los salones de Moctezuma. En México, la afirmación de Polk despertó cólera e incredulidad. Era increíble que Polk afirmara que México había iniciado la guerra. Los mexicanos estaban defendiendo su casa. Los que estaban metiéndose en el territorio que era ajeno eran los americanos. México nunca declaró la guerra a los Estados Unidos. México, el gobierno mexicano hizo una declaración de la necesidad de defender el territorio nacional. Ni un solo miembro del ejército mexicano estuvo jamás en territorio norteamericano. Ni siquiera en las batallas de Palo Alto y Resaca, ese era territorio en disputa. Para fines de mayo de 1846, el ejército de Zachary Taylor había cruzado el río Bravo y ocupado la ciudad de Matamoros. En Estados Unidos había quienes estaban seguros de que la guerra terminaría pronto. México probaría lo equivocados que estaban. Mientras Taylor esperaba refuerzos, el gobierno mexicano hizo un llamado a las armas. Una derrota no puede decidir esta guerra. México debe combatir hasta el final. Y en tanto quede un hombre, ese debe ir a pelear contra los injustos invasores. Semanario Político del Gobierno de Nuevo León. Para la primavera de 1846, una disputa fronteriza entre Estados Unidos y México se había convertido en guerra. En los ensangrentados frentes tejanos de Palo Alto y Resaca de La Palma, las tropas estadounidenses empujaron al ejército mexicano hacia el sur del río Bravo. A fines de junio, un segundo ejército norteamericano marchó hacia el oeste. La guerra barrería todo el ancho continente. Llegando a la remota frontera de México, a los territorios de Nuevo México y California, nada detendría a ese ejército excepto el Océano Pacífico. La lucha por esos lejanos dominios cambiaría para siempre la vida de su gente. Muchos se verían obligados a aceptar una nueva identidad bajo una bandera extranjera. Otros elegirían luchar hasta la muerte.
Meses después, ese mismo año, las tropas de Estados Unidos atacarían la capital de una provincia septentrional mexicana, la ciudad de Monterrey. Por primera vez los mexicanos se verían forzados a defenderse calle por calle y casa por casa. La guerra entre los Estados Unidos y México, 1846-1848. El 13 de mayo de 1846, James K. Polk, el presidente de Estados Unidos, firmó una declaración de guerra redactada por el Congreso. El objetivo del presidente era asegurar la frontera tejana. Después, intentaría obligar a México a que vendiera a los Estados Unidos sus territorios septentrionales de Nuevo México y California. Ambos eran presas valiosas. La ruta de Santa Fe que cruzaba Nuevo México era la ruta comercial más importante del oeste. Por su parte, las bahías de aguas profundas de California otorgarían a Estados Unidos el acceso a rutas comerciales más rentables para cruzar el Pacífico. De inmediato, Polk actuó de acuerdo con una triple estrategia. En un primer momento ordenó que la Armada bloqueara las costas mexicanas. El ejército de Zachary Taylor, con sus victorias del río Bravo aún frescas en la memoria, empuñaría sus armas hacia el noreste de México. Un segundo ejército marcharía hacia el oeste para ocupar Nuevo México y California. Si México se negaba a vender sus territorios remotos, Polk los tomaría por la fuerza. En el Fuerte Leavenworth, en el actual estado de Kansas, más de 1.600 soldados estadounidenses, incluyendo a 1.000 voluntarios de Missouri, se preparaban para dirigirse hacia el oeste por la ruta de Santa Fe. El ejército del oeste estaba bajo el mando del coronel Stephen W. Kearny, un oficial de carrera rudo y disciplinado que contaba con más de 30 años de experiencia en las planicies occidentales. Las órdenes de Kearny disponían que marchase 1.500 kilómetros desde el fuerte Leavenworth hasta Santa Fe y que ocupara Nuevo México. Desde Santa Fe habría de continuar otros 1.600 kilómetros hacia California. Ahí se uniría a los navíos de guerra que Polk había enviado y ocuparía California también. El objetivo era conquistar medio continente y Kearny estaba presto a comenzar. A finales de junio en 1846, ordenó a sus hombres marchar hacia el ocaso. Los soldados marcharon a través de amplísimos pastizales que poco a poco dieron paso a vastas extensiones de terreno árido. General Kearny is a rough old man, for this we only know. He's marched us some 800 miles to fight old Mexico. Los indios, que nunca habían visto a tantos blancos en la ruta, contemplaban azorados mientras aquellas columnas, aparentemente interminables, levantaban nubes de polvo que se extendían más allá del horizonte. El ejército incluía una guarnición de inspección comandada por el teniente William Emory. La misión de Emory era explorar posibles rutas ferroviarias para cimentar la infraestructura que permitiría a Estados Unidos expandirse hacia el oeste. A él no le cabía la menor duda de que Estados Unidos se expandiría. El camino presenta pocos obstáculos para una vía férrea, y de continuar así hasta el Pacífico, esta será una de las rutas por las que Estados Unidos transportará cantidades colosales de mercancías a tierras que con el tiempo podrían convertirse en los ricos estados de Sonora, Durango y el sur de California. Por el momento, California quedaba a casi 3.500 kilómetros de distancia. La ruta conduciría primero a Nuevo México. Nuevo México era una de las provincias más pobladas del extremo norte de México. No obstante, más allá de unos cuantos asentamientos seguros como Santa Fe, Taos y Albuquerque, Nuevo México era territorio indio. Desde la conquista española, los colonos habían vivido entre indios pueblo, navajos, apaches, comanches y utes. Las relaciones entre indios y novohispanos habían estado marcadas desde hacía mucho tiempo por irrupciones de violencia y rebelión. De hecho, en la víspera de la guerra con México, las relaciones con los indios más que mejorar se habían deteriorado. Uno puede apreciarlo en los lamentos de los pobladores de aquellos remotos territorios que suplicaban al gobierno central que enviara ayuda militar.
El gobernador del territorio, Manuel Armijo, pidió ayuda a la Ciudad de México. Pero esperar la protección del gobierno central, tal como lo escribe un neomexicano, sería esperar en vano. Por doquier nos rodean muchas tribus de bárbaros despiadados. Casi perecemos. Y nuestros hermanos, en vez de ayudarnos, se arrojan al cuello del prójimo en sus lacerantes guerras civiles. La población en la capital de México estaba muy preocupada por resolver los problemas políticos de la conformación del Estado y el tipo de gobierno. Y esto hacía que se concentrara mucho en la problemática, en el centro sobre estos temas, y la frontera no fuera atendida con el cuidado y el riesgo que presentaba en aquel momento. Obligados a ayudarse a sí mismos, muchos neomexicanos veían en la ruta de Santa Fe una nueva oportunidad de comercio con los Estados Unidos. México se colocó en la posición de la oveja que invita al león a ir a cenar. Y el león fue. Es decir, la conquista mercantil de lo que sería la parte suroeste de los Estados Unidos fue la conquista real. La ruta traía productos novedosos que difícilmente obtendrían de México. Herramientas de hierro y acero, medicinas, textiles industriales. Las caravanas de carretas también transportaban comerciantes norteamericanos, muchos de los cuales llegaban para quedarse. De ellos, uno de los más exitosos era un empresario llamado Charles Bent. Con su base en Taos, Bent era copropietario de una estación comercial en la ruta de Santa Fe, al norte de la frontera entre Estados Unidos y Nuevo México. La estación se llamaba Bent's Fort. La administraba el hermano de Charles, William. Ambos habían desposado mujeres de familias prominentes. William estaba casado con la dama Lechuza, hija de un santón Cheyenne. Charles, por su parte, era esposo de María Ignacia Jaramillo, prima del gobernador Armijo. Pero algunos neomexicanos percibían como amenaza la influencia que ejercían los Bent y otros de su clase. A medida que se incrementaba la cantidad de mercaderes, Armijo iba alarmándose. Entonces Armijo previno al gobierno mexicano de gente como Bent. Más tarde, cuando estuvo claro que no habría asistencia alguna de México para reducir el flujo de inmigrantes, Armijo decidió establecer lazos amigables con esos mismos inmigrantes y hacer negocios con ellos. Por sentido común, se dio cuenta que la mejor forma de convivir era unírseles. Armijo era un sagaz hombre de negocios. Aún en esos momentos, el gobernador tenía carretas propias recorriendo la ruta de Santa Fe. Lo que no sabía era que en esa ocasión, la ruta traería también a un ejército invasor. El 29 de julio de 1846, las huestes de Kearny arribaron a Bent's Fort. 1,600 hombres y más de 20,000 animales atiborraban la plaza del fuerte y se esparcían a lo largo y ancho de la planicie adyacente. En un piso superior, una joven llamada Susan McGoffin yacía enferma en su lecho. El señor McGoffin y su mujer iban en camino a Chihuahua con un carromato lleno de mercaderías. La guerra los había alcanzado y McGoffin estaba inquieto con la conmoción que reinaba en el exterior. Julio 30 de 1846. Los herrajes de los caballos, el rebuznar de las mulas y el llanto de los niños, los gritos y las riñas de los hombres bastan para provocarme una jaqueca. El fuerte está a reventar. El coronel Kearny ha llegado y parece que el mundo entero lo acompañara. Kearny permitió a sus tropas que descansaran durante 3 días. Los soldados habían marchado más de 1,000 kilómetros bajo el sol ardiente y el polvo lacerante. Ahora podrían beber julepes de piloncillo y whisky hecho en Taos. Su estancia fue breve. Kearny estaba ansioso por continuar.
El 2 de agosto, el ejército del oeste abandonó Bent's Fort y cruzó el río Arkansas, internándose en Nuevo México. En Santa Fe, el gobernador Armijo fue informado de que el ejército estaba en camino. Pero era poco lo que él podía hacer con el puñado de tropas regulares que respondían a su mando. En todo caso, instó a todos los neomexicanos a resistir. Seamos camaradas de armas. Descansad con la seguridad de que vuestro gobernador está listo y dispuesto a sacrificar su vida y todos sus intereses en defensa de su patria. Durante los siguientes días, entre 3 y 4 mil neomexicanos escasamente armados se reunieron en un sitio donde la ruta de Santa Fe corría por un paso estrecho, aquí, en el Cañón del Apache. Advertidos de que los mexicanos los estaban esperando, las tropas estadounidenses descendieron por el estrecho cañón, seguros de que el clamor enemigo pronto se encajaría en el aire. Pero al llegar al fondo del cañón, los soldados de Estados Unidos solo encontraron un silencio mortal. A pesar de las protestas de sus propios hombres, Armijo había ordenado a los neomexicanos que se desbandaran. El gobernador huyó hacia el sur para buscar refugio en Chihuahua. ¿Por qué? Es uno de los grandes misterios, pero seguramente parte del cálculo debe haber sido que sus fuerzas no estaban particularmente bien armadas. Muchos de los neomexicanos peleaban contra los indios con arco y flecha. Las tropas de Kearny cruzaron el cañón del Apache sin enfrentar obstáculo alguno. Esa misma tarde entraron a Santa Fe. A través de ventanas tapiadas, miles de ojos negros contemplaban la columna de reclutas. Algunos plenos de placer, otros llenos de lágrimas. En efecto, los ciudadanos deben haber acogido sentimientos extraños. Todo su destino futuro se tornaba vago e incierto. Sus nuevos gobernantes eran ajenos a sus costumbres, a su idioma y a sus hábitos. Richard Elliot, San Luis Reveille. En la plaza, el corazón de la ciudad, los soldados estadounidenses izaron la bandera de las barras y las estrellas sobre el palacio de gobierno. Kearny leyó una proclamación que había revelado en todos los pueblos del camino. Entonces, el gobernador sustituto de Nuevo México respondió: no os resulte extraño que falten manifestaciones de júbilo y entusiasmo al ver esta ciudad ocupada por su regimiento. Hoy feneció para nosotros el poder de la República Mexicana. Sin importar su condición, era nuestra madre, Juan Bautista Vigilia Lariz. Con la ocupación en curso, Kearny se hizo a la tarea de establecer un gobierno provisional. Una de sus primeras obligaciones era reunirse con una delegación de indios pueblo. Siglos antes, los pueblo habían recibido a los españoles con curiosidad y hospitalidad. Pero cuando llegaron los norteamericanos, creo que hubo una relación diferente con los blancos, por oposición a los mexicanos hispanos. La relación entre los mexicanos y los nativos ya estaba impregnada de atrocidades, guerra y avaricia, si se quiere. Creo yo que para cuando llegaron los estadounidenses, existía una gran desconfianza, con toda la razón. El teniente William Emory sabía que los pueblo se habían levantado en armas más de una vez contra las autoridades españolas y mexicanas. 300 años de opresión e injusticia no han podido extinguir en esta raza la memoria de que una vez fueron los pacíficos e inofensivos amos y señores de la región. Ellos están prestos a darnos su amistad hoy y siempre. El teniente no sabía que poco después sus compatriotas serían los opresores y que se derramaría mucha sangre. Hacia fines de septiembre de 1846, Kearny se encaminó a California con una compañía de dragones y con la guarnición de inspección del teniente Emory. Antes de partir, Kearny designó gobernador territorial de Nuevo México a Charles Bent. La decisión encolerizó a muchos neomexicanos. Mucha gente que había estado ahí por mucho tiempo y cuyas familias eran muy, muy influyentes, creían que aunque no hubieran recibido a los norteamericanos con los brazos abiertos, tendrían un sitio en el nuevo régimen. No obtuvieron este sitio y hubo un enorme resentimiento. Simultáneamente, mucha gente está orgullosa de su herencia hispana y consideran a los norteamericanos como un pueblo relativamente inculto que llega y ocupa sus tierras. La resistencia contra el nuevo gobernador se iba generalizando.
En Taos, la gélida noche del 19 de enero de 1847, Charles Bent estaba en casa con su familia. De pronto, un tumulto de rebeldes neomexicanos e indios pueblo derribaron la puerta a patadas. Confiando en que la gente de su patria adoptiva lo tenía en alta estima, Bent intentó aplacar a los intrusos. Su hija Teresina tenía solo 5 años en esos días. Más tarde, ella recordaría lo ocurrido aquella noche. Mi padre les dijo, ¿qué daño os he causado? Cuando habéis acudido a mí por ayuda, os he auxiliado a vosotros y a vuestras familias. Sí, así fue, pero esta es la hora en que habrá de morir, pues no habrá norteamericano alguno que nos gobierne. Después de eso, empezaron a disparar sus flechas y sus armas de fuego. Una vez herido de muerte, la muchedumbre lo escalpó vivo. El ánimo de la revuelta no tardó en esparcirse por toda la región. Los rebeldes incendiaron comercios y moradas. Se torturó y aniquiló a todo ciudadano estadounidense y a cualquier sospechoso de simpatizar con ellos. El padre Antonio José Martínez, un popular párroco y maestro, abrió su hogar a familias aterrorizadas en busca de un refugio contra esa violencia. Martínez exhortaba a finalizar el derramamiento de sangre, pero la revuelta cobraría aún muchas vidas más. El 3 de febrero, el coronel Sterling Price y sus tropas estadounidenses arribaron al pueblo de Taos, donde se habían acantonado 700 rebeldes con sus familias. Quizá había un gran temor en esos momentos, pero también había un sentimiento de que podrían repeler a esas huestes. La batalla comenzó con un golpe de artillería. Durante horas, los cañones derribaron las murallas de los pueblos. En el interior, muchos buscaron el cobijo de la iglesia que estaba bien defendida. Pero al segundo día, los soldados estadounidenses vencieron los muros de la iglesia y dispararon cañones a través de las grietas. Los dragones prendieron fuego al tejado. Los gritos de los heridos retumbaban hasta las montañas. Algunos escaparon hacia el campo abierto, donde fueron alcanzados a caballo y aniquilados. Los presentes aseguraban que el arroyo que cruza el asentamiento pueblo fluía rojo por la sangre. Al concluir la conflagración, el coronel Price informó de 150 neomexicanos e indios pueblo caídos. Las bajas estadounidenses fueron 7 muertos y 45 heridos. Price no tardó en someter a juicio a los rebeldes. 15 acusados fueron sentenciados a muerte, uno de ellos por alta traición. El padre Martínez calificó aquellos procesos de pavorosos y apeló al coronel Price para que se hiciera justicia. El fiscal y el abogado defensor no hablan más que inglés, sin explicar en castellano a los inculpados la desgracia de su condena. Finalmente ignoro si es digna de mención la calidad del jurado, una banda de ignorantes movidos por la pasión. Padre A. Martínez. Desde las azoteas, la población de Taos vio cuando condujeron a los condenados a la horca. Louis Gerard, un joven aventurero de los Estados Unidos, ayudó a bajar los cuerpos. No hay nada de malo en ejecutar a los asesinos, escribió. Pero colgar por traición a un hombre al levantarse en defensa de su patria, eso sí, opina, es una maldita atrocidad. En el meandro del río, a la sombra de los álamos, la luna brillaba intensamente y reinaba una calma fúnebre, excepto cuando era interrumpido el reposo de una parvada de gansos o de grullas. Teniente William Emory. Bajando hacia el sur por el río Bravo y luego al oeste hacia el río Gila, los 110 hombres comandados por Stephen Kearny marcharon a internarse en tierras salvajes. Kit Carson, un legendario trampero de Taos, servía de guía a la pequeña guarnición. Carson se los había advertido: la jornada será tortuosa.
Hacia el final, los hombres estarían al borde de la inanición. El teniente Emory se preguntaba si sobrevivirían, incluso mientras medía fríamente la topografía de un extraño nuevo mundo. Al recorrer solitario las colinas, me impresionó el hecho de que ni un solo objeto ahí, animal, vegetal o mineral, tenía la menor semejanza a los productos de alguno de los estados de la Unión, a excepción de los álamos. Emory estaba fascinado por lo que denominó la perfecta calma y quietud del paisaje. Para los pueblos nativos que pronto se encontraría, esta era tierra sagrada. Casi todos los indios, y en particular algunos de los indios del sudoeste, tienen una relación religiosa muy profunda con sus tierras. Sus dioses viven en la tierra misma. Para muchos pueblos nativos de América, la historia como nosotros la entendemos es función tanto del espacio como del tiempo. Los soldados marcharon sobre colinas cubiertas de cedros y pinos, abriéndose camino a través de la tierra de los indios apache. Según escribe Emory, los apaches que se encontraron vieron a los soldados estadounidenses como aliados. Por generaciones, los apaches y los españoles se habían hecho la guerra. En aquel entonces, el gobierno de México pagaba grandes sumas por cada cabeza apache. Uno de los jefes dijo con vehemencia: ya tomaron Nuevo México y pronto tomarán California. Entonces, ¿por qué no seguir y tomar Chihuahua, Durango y Sonora? Cuenten con nuestra ayuda. Los mexicanos son unos bribones. Nosotros los odiamos y los mataremos a todos. Los indios americanos habían logrado mantenerse autónomos, balanceando a una potencia colonial contra la otra. Por supuesto, el problema de que Kearny ocupara el sudoeste de lo que hoy es Estados Unidos era que ese balance desaparecería. Y entonces los indios se encontrarían a merced de los estadounidenses, cosa que en muchas instancias demostró ser un verdadero desastre. Para las tribus del oeste, el paso de Kearny sería señal del inicio del capítulo más amargo y trágico de su historia. Pero en aquel entonces, bajo ese cielo distante, los hombres de Kearny no parecían tan amenazadores. Más allá del río Colorado, allende las ciudades abandonadas, allende los campos de cultivo de las tribus Pima y Maricopa, más allá de las tierras desérticas de los indios Mojave, a cada fatigoso paso, los soldados estadounidenses empujaban la frontera más y más hacia el oeste, hacia California. California. Este territorio se encuentra tan lejos de la Ciudad de México que a su gente la llamaban los de la otra costa. Cerca de 7,000 californianos vivían aquí, la mayor parte en las costas. Para muchos era una buena vida. Las bahías de California se habían convertido en dinámico puerto de entrada para barcos mercantes de muchas nacionalidades. Las pieles de bovino de la región eran tan populares que la gente las conocía como billetes de California. Entre los rancheros más beneficiados de la pujante economía se encontraba Mariano Guadalupe Vallejo. Su vasta hacienda cubría unas 50,000 hectáreas en el Valle de Sonoma, al norte de la Bahía de San Francisco. A lo largo de muchos años, Vallejo había forjado su reputación y su fortuna sirviendo fielmente a México como oficial del ejército. Pero igual que otros californianos, Vallejo sentía resentimiento por el abandono en que México mantenía a la región. El gobierno de México no tenía ni un solo caballo, ni rifle, cañón o soldado en estas tierras remotas. Durante mucho tiempo no había siquiera un soldado en la guarnición que recibiera más alimento y vestido que el que yo les daba. Mariano Guadalupe Vallejo. En la década de 1830, los aislados californianos empezaron a recibir pioneros de otros países. A unos 100 kilómetros del hogar de Vallejo, una estación comercial sobre el río Sacramento llamada Sutter's Fort atrajo a una gran colonia de inmigrantes de los Estados Unidos. A
Año con año, más y más carretas atravesaban la cordillera. La marea de gente se elevaba, en parte por las hazañas de un hombre llamado el descubridor de veredas. El capitán John Charles Fremont era arrogante y temerario, pero también era uno de los exploradores más famosos de su tiempo. Debía su reputación a la pluma de su esposa Jessie, una talentosa escritora que editaba sus bitácoras en libros que inspiraron a miles. Nuestros vecinos consiguieron la historia escrita por Fremont de California y Oregon. Le trajeron el libro a mi esposo para que lo leyera y él también se emocionó con la idea. Yo le dije, no, no vayamos para allá. Nuestros vecinos, algunos de ellos ancianos, tenían familias numerosas, pero eso no hacía la menor diferencia. Vendimos la casa y todo lo que no pudimos llevar o vender, lo regalamos. Y así, nos unimos a los demás para viajar a California. Mary Annie Jones. Mariano Vallejo tenía sentimientos encontrados respecto a la creciente colonia de norteamericanos en California. Vallejo sabía demasiado bien lo que había ocurrido en Texas cuando los colonos norteamericanos excedieron en número a los mexicanos. Vallejo se sentía fascinado con los estadounidenses porque para él ellos representaban un conjunto de ideales republicanos que había perseguido desde su juventud, del tiempo en que había leído a Rousseau. Por otro lado, también sabía que los norteamericanos amenazaban el bienestar de California. En diciembre de 1845, los californianos estaban tan desconcertados como preocupados cuando el capitán John Charles Fremont y 65 hombres fuertemente armados se encaminaron a través de las montañas nevadas hacia Sutter's Fort. Supuestamente el capitán estaba en una misión cartográfica para los Estados Unidos, pero sean cuales fueren sus talentos de explorador, Fremont no era nada diplomático. En una disputa con las autoridades locales, el impetuoso capitán plantó una bandera estadounidense en la cima de una montaña, donde todos podían verla. Los californianos se pusieron furiosos y Fremont solo pudo evitar una pelea dirigiéndose al norte hacia Oregon. De todos modos, el incidente puso de manifiesto una verdad patente. Su provincia estaba lista para ser tomada por asalto. México no podía protegerlos. Algunos hablaron de independencia, otros de aliarse a Gran Bretaña o a Francia. Mariano Vallejo opinaba que la mejor opción para California era una alianza con los Estados Unidos. Depender por más tiempo de México para que nos gobierne y nos proteja sería absurdo. ¿Por qué razón habría que temer el incorporarnos a la nación más feliz y más libre del mundo? ¿Una nación destinada muy pronto a ser también la más pudiente? La favorable opinión que Vallejo tenía de los estadounidenses muy pronto sería puesta a prueba. 3 meses después de plantar su bandera en las montañas, el capitán John Fremont cabalgó de regreso a Sutter's Fort. Para ese momento, los pioneros norteamericanos de la región estaban ansiosos y enojados, seguros de que se les obligaría a abandonar California. Nadie sabe por cierto si Fremont tenía órdenes o actuaba por su propia cuenta, pero el capitán sugirió un plan. Si los pioneros tomaban prisioneros a unos cuantos californianos influyentes, probablemente desatarían una serie de eventos que terminarían por poner a California bajo control de Estados Unidos. Al amanecer del 14 de junio de 1846, el sueño de Mariano Vallejo fue interrumpido por una banda de pioneros estadounidenses que golpeaban su portón. Uno de ellos describió más tarde a sus compañeros. Casi todo el grupo vestía camisas de piel para cazar. Muchos estaban bastante grasientos. Su aspecto era tan burdo como uno podría imaginar. Cualquiera se hubiera sentido mal de caer en sus manos. Vistiendo su uniforme militar, Vallejo se enfrentó al grupo. ¿A qué felices circunstancias debo atribuir la visita de tantos personajes exaltados? Dicen que preguntó Vallejo. Los hombres declararon que establecerían una república independiente en California. Arrestaron al general Vallejo y lo obligaron a firmar una capitulación oficial. Después los estadounidenses se abrieron paso a la cava de Vallejo.
Muy pronto se estaban gritando entre ellos, sumidos en un beodo debate sobre la redacción de su declaración de independencia. «Hoy hay que elegir lo que seremos», dijo uno de ellos. «O somos bandidos o debemos ser conquistadores». Horas después, esa misma mañana, los rebeldes izaron un pabellón rudimentario que ostentaba un rústico oso gris. Esos bandidos tomaron un pedazo de tela del tamaño de una toalla grande. Ahí pintaron un oso rojo y una estrella solitaria. Una banda malagradecida de cuatreros, tramperos y desertores de la Marina. Rosalía Vallejo Liz. Mariano Vallejo y su hermano Salvador fueron llevados a Sutter's Fort con una escolta armada. Vallejo tenía la esperanza de que Fremont los liberaría. En lugar de eso, el capitán ordenó mantenerlos prisioneros. Salvador Vallejo recordaba aquel día como uno de humillación y traición. Mi corazón estaba destrozado por mi hermano. Cuando la luz del día me permitió verlo, tirado en el suelo húmedo, sin cobijas, o siquiera una almohada sobre la que pudiera descansar la cabeza, maldije el día en que nuestra casa brindó hospitalidad a una raza tan sorda a las voces de gratitud, tan ajena a la buena crianza. Navegando por las aguas de la costa de California, el comodoro estadounidense John D. Sloat se internó cauteloso en la bahía de Monterrey. En caso de una declaración de guerra, sus órdenes eran ocupar los puertos californianos y, de ser posible, lograr una anexión pacífica del territorio. Pero cuando le avisaron que Fremont y los abanderados del oso habían iniciado una rebelión, Sloat supo que era momento de actuar. Doña María de las Angustias de la Guerra recordaba claramente aquel día. Por la mañana, los preparativos eran evidentes. Muchos navíos armados, llenos de hombres, llegaron a puerto y tomaron posesión sin interferencia alguna. No había guardias, y creo que el único oficial mexicano presente era el viejo capitán Mariano Silva. La conquista de California no fue un evento placentero para los californianos, pero he de confesar que California estaba en camino de la ruina total. Cuando los abanderados del oso escucharon lo que ocurría en Monterrey, reemplazaron su bandera por las barras y las estrellas. La República Independiente de California no había durado más que 3 semanas. Cinco meses más tarde, en diciembre de 1846, los exhaustos soldados de Stephen Kearny finalmente llegaron a San Diego. La travesía de casi 3.000 kilómetros a través del continente los había llevado a la guerra encarnizada. Los californianos habían organizado una defensa contra la ocupación estadounidense. A solo 70 kilómetros de la costa, cerca del pueblo de San Pascual, las tropas de Kearny sufrieron muchas bajas en un enfrentamiento con los hábiles lanceros californianos. Pero la batalla de San Pascual hizo poco por cambiar el destino de California. A fines de diciembre, las tropas de Estados Unidos avanzaron sobre Los Ángeles. En San Gabriel y luego en La Mesa, los valientes californianos pelearon ferozmente, pero sin gloria. Este fue el último esfuerzo que los hijos de las Californias hicieron a favor de la libertad e independencia de la patria, cuya defensa siempre les hará honor. Guillermo Prieto. Para cuando Mariano Vallejo supo de la caída de Los Ángeles, ya estaba de regreso en Sonoma, recuperándose de sus 6 semanas de cautiverio en Sutter's Fort. Abandoné Sutter's Fort medio muerto y llegué aquí casi sin vida. Pero ahora me encuentro mucho mejor. He pagado caro el cambio político en mi persona y en mi espíritu, al igual que en mis propiedades. Todo está perdido. Y la única esperanza de recuperarlo reside en trabajar una vez más. Pese a estar tan desilusionado de los Estados Unidos como de México, Mariano Vallejo tuvo que elegir una vez más. En la plaza que había frente a su casa, cuidadosamente dobló su uniforme mexicano y lo quemó.
La guerra en los territorios remotos había terminado, pero aún con California y Nuevo México bajo el control de Estados Unidos, el presidente Polk se enfrentaba a un frustrante predicamento. Ya tenía los territorios que quería para los Estados Unidos, pero no podría quedárselos a menos que México capitulara. Y México no estaba dispuesto a hacerlo. Pero la invasión estadounidense a México se llevaría a cabo en varios frentes. Desde Santa Fe, el coronel Alexander Doniphan conduciría 900 voluntarios del Missouri hacia Chihuahua. El general E. Wool marcharía hacia el sur desde San Antonio. Y el general Zachary Taylor prepararía su ejército para una ofensiva masiva aquí, en el río Bravo. Matamoros. Querida Julia, las dos flores que me mandaste llegaron a salvo, pero cuando abrí tu carta, el viento se las llevó y no pude encontrarlas. Antes de sellar esta carta, iré a cortar una flor silvestre de la ribera del Río Grande para mandártela. ¿Aún me ves de vez en cuando en tus sueños? Estoy seguro de que ni me reconocerías. Estoy tan bronceado como un hombre puede estarlo. Ulysses Grant. En junio de 1846, los voluntarios para el ejército de Zachary Taylor llegaban en buques llenos a Brazos Santiago, el puerto cercano a Matamoros. Para fines del mes, 12.000 soldados estadounidenses acamparon a lo largo del río Bravo. Todo escaseaba. Zachary Taylor tenía entonces menos carretas que las que tuviera antes en Corpus Christi, aunque su ejército se había triplicado. El presidente Polk estaba conduciendo esta guerra con un presupuesto limitado y Taylor se quejaba de la falta de apoyo de Washington. El éxito que tuvo el general en el campo de batalla había esparcido rumores de que contendería por la presidencia y Taylor se preguntaba si era víctima de intrigas políticas. Podría suponer que, entre los altos funcionarios, existía la intención de aislarme. Por designio o incompetencia, la gran fuerza que hoy comando tendrá que regresar a casa sin haber logrado nada. La responsabilidad la harán recaer sobre mí, general Zachary Taylor. A pesar de las carencias, Taylor continuó la campaña. En julio ordenó a sus tropas que avanzaran sobre la aldea de Camargo, subiendo por el río Bravo. Desde Camargo, Taylor planeaba marchar sobre la ciudad de Monterrey, hacia el sudoeste. Parte de las tropas navegaron por el río, amontonadas en deterioradas embarcaciones de vapor. Otros sufrieron la brutal travesía por tierra. Marchábamos bajo un sol ardiente y sobre la arena calcinante. No había caído ni una gota de lluvia. Y no había escape del polvo que se colgaba de nuestras cabezas con una densidad asfixiante. Capitán John Kelly. En Camargo, los soldados no encontraron resguardo. La ciudad estaba rodeada de cantera que irradiaba un calor sofocante. Además, una creciente ocurrida en la primavera había contaminado el agua potable. La mayor parte de los voluntarios no sabían nada sobre las medidas sanitarias que requería un campamento. Muchos se enfermaron, pronto empezaron a morir. Hombres que habían abandonado sus hogares para sacrificarse en gloriosas batallas, en lugar de eso morían sufriendo las inclemencias de la diarrea y la disentería. Difícilmente pasaba un día en que los sordos tambores no anunciaran la partida de uno o más pobres diablos a manos del chaparral. La marcha fúnebre retumbaba constantemente en nuestros oídos. Otro joven oficial llamado George McClellan estaba horrorizado. Mueren, decía, como perros. Los soldados aseguraban que la marcha fúnebre se oía tan frecuentemente que los ruiseñores la cantaban al paso de las tropas. Uno de cada 8 soldados, 1.500 en total, perecieron en Camargo. Casi tantos como caerían en batalla durante la guerra entera. El 19 de agosto de 1846, las primeras tropas de Zachary Taylor abandonaron Camargo en camino a Monterrey.
La marcha era insoportablemente calurosa, pero el mayor Philip Barber se consolaba pensando en su mujer, Mattie. Unos meses antes ambos se habían reunido en Galveston, Texas. Nunca me sentí tan dichoso. Mi adorada Mattie estaba totalmente acogida de júbilo y estuvo pegada a mí durante toda la estancia como si una separación fuera la muerte. Dios permita que esta guerra termine pronto para que podamos unirnos permanentemente. Septiembre 4. Hoy no recibí carta de mi marido. Supongo que está en marcha hacia Monterrey. El siguiente correo espero me traerá noticias de su llegada con bien a ese sitio. Zachary Taylor se había visto obligado a partir de Camargo con solo 6,600 soldados. Casi la mitad de sus huestes se quedaron atrás. Muchos voluntarios seguían enfermos y no bastaban los animales de carga. Para su vergüenza, el teniente Ulysses Grant fue asignado al manejo de la caravana de mulas. No recuerdo jamás haber usado expresiones profanas en mi vida. Pero tendría la caridad de excusar a quien lo haya hecho si en esos momentos hubieran tenido a su cargo un convoy de mulas mexicanas. En Monterrey, la ciudad se preparaba para la defensa. La capital provinciana, una ciudad de 10,000 habitantes, había recibido refuerzos de más de 7,000 soldados bajo el mando del general Pedro de Ampudia. Ampudia y muchas de sus tropas habían luchado en Palo Alto y Resaca de la Palma. Aquí, estaban decididos a detener al invasor. El 15 de septiembre, con el ejército estadounidense a menos de una semana de marcha de las puertas de la ciudad, Monterrey celebraba la víspera del Día de la Independencia. Así, al frente de un enemigo orgulloso con sus victorias, en medio de los temores, la noche del 15, cuando reviviendo nuestros más tiernos recuerdos de independencia y de familia, las bandas militares anunciaron la hora solemne en que se proclamó nuestra existencia como nación. Todos obedecieron al sentimiento patriótico y se ansiaba el combate como vindicación y como gloria. Guillermo Prieto. El 19 de septiembre, acampado en un sombrío valle que los soldados llamaron Walnut Springs, Taylor y sus generales revisaron su estrategia. El ejército de Estados Unidos estaba muy dentro del territorio enemigo y enfrentaría una ciudad con defensas bien protegidas. Taylor decidió llevar a cabo un plan riesgoso. Dividiría a su ejército en dos. Mientras Taylor dirigía un ataque de distracción por el costado oriental de la ciudad, el general William Worth atacaría por el occidente. Ahí, Worth capturaría las tierras altas sobre las dos colinas llamadas Federación e Independencia. Cortarían el camino a Saltillo y con él toda esperanza de refuerzos para el ejército mexicano. Esa noche, el mayor Philip Barber y sus compañeros se preparaban para la batalla. La ciudad debe caer y probablemente será la bayoneta quien haga el trabajo. Es de esperarse una inmensa carnicería. Sin embargo, me siento tranquilo y concentrado. Pues hace tiempo que me hice a la idea de que mi vida le pertenece justamente a mi patria y que nadie puede privarme de ella ni preservarla, excepto la voluntad del gran Dios que me la otorgó. Mayor Philip Barber. La mañana del 21 de septiembre, las tropas estadounidenses lanzaron un ataque de distracción por el oriente de la ciudad. Casi inmediatamente, el plan de Taylor se hizo trizas. Por la falta de experiencia, los comandantes se acercaron demasiado a las posiciones defensoras, conduciendo a sus hombres a un fuego cruzado infranqueable. Los disparos de las armas mexicanas atravesaban el campo en tres direcciones. Nuestros soldados saltan los parapetos. Sobre los cadáveres de nuestros enemigos, entre el humo de su sangre impura, sube a los cielos el grito victorioso de ¡Viva México! ...394 soldados de Estados Unidos murieron o fueron heridos ese día. Entre los caídos se encontraba el mayor Philip Barber. Alguien describió que murió instantáneamente,
por un disparo en el corazón. Otros dijeron que en sus últimos momentos pensó en Mati. Cuando lo alcanzó la bala que le dio muerte, inmediatamente sacó de su pecho el relicario de su esposa. Lo abrió y exclamó: "Díganle que morí en el campo de la victoria". Lo puso en sus labios e instantáneamente expiró. Capitán Kirby Smith. Mientras la inesperadamente sangrienta lucha bramaba en el oriente de la ciudad, las tropas del general Worth atacaron las colinas Federación e Independencia en el lado oeste. Las batallas se libraron a muerte. Más tarde, un ranchero tejano diría: "Nunca más he llamado cobarde a un mexicano". Los defensores mexicanos en la cima de la colina de Independencia se precipitaban sobre las tropas estadounidenses a fuego de cañón y mosquete desde un gran edificio fortificado llamado el Palacio del Arzobispado. Nuestros hombres siguieron a la infantería. Los tejanos eran implacables y feroces como leones. La persecución fue tan rápida que entraron a empujones en el palacio antes de que el enemigo pudiera cerrar sus puertas. Derribaron la bandera tricolor mexicana y muy pronto ondeó la bandera estrellada. Teniente Napoleón Dana. Con el camino a Saltillo obstruido, las tropas de Estados Unidos penetraron a Monterrey desde el este y el oeste, luchando calle por calle hacia el centro. Las casas eran de cantera, cada una de ellas hecha una pequeña fortaleza. Los defensores mexicanos disparaban desde azoteas y ventanas. Las balas resonaban como una tormenta de granizo sobre las calles. Un soldado opinó que parecía como si llovieran costales de castañas sobre ellos. En medio de todo ese caos, los soldados recordaban hechos aislados, de piedad, como si hubieran ocurrido en sueños. Vi a una mujer mexicana llevar agua y alimento a los heridos de ambos ejércitos. La vi levantar la cabeza de un hombre herido, darle agua y luego tomar la mascada de su propia cabeza y ponerla sobre sus heridas. Tras oír el estruendo de uno o dos disparos, la vi caer. Pobre criatura piadosa. Estaba muerta. Miré hacia el cielo y pensé: "Oh Dios, ¿esta es la guerra?". A media tarde, los soldados invasores casi habían llegado a la plaza central. Los cañonazos se acercaban peligrosamente a la catedral, donde se almacenaban municiones y explosivos. Esa noche, el general Ampudia pidió una tregua. Taylor exigió rendición incondicional, pero prometió términos generosos. Ampudia hizo lo que pudo. Persuadió a Taylor de aceptar 8 semanas de armisticio. Los soldados mexicanos lograron conservar todas sus armas, excepto los cañones pesados. El 25 de septiembre, el ejército mexicano se retiró de Monterrey. La salida del ejército mexicano debe haber sido dramática, terrible. Quizá me recordaría un poco la salida de Tenochtitlán al terminar el sitio por Hernán Cortés, la caravana doliente y despedazada, arrastrando su miseria y llevando consigo sus enfermos o sus heridos y sufriendo la carencia de todo para alejarse, para cumplir con un convenio denigrante o honroso tal vez, pero terrible. Cuando Polk recibió la noticia del armisticio, se puso furioso. Si el general Taylor hubiera capturado al ejército mexicano y lo hubiera privado de sus armas, probablemente hubiera puesto fin a la guerra con México. Pero el presidente fue obligado a tragarse su decepción. El resto de la nación celebró la batalla de Monterrey como una victoria gloriosa. Litógrafos, compositores y dramaturgos conmemoraron la batalla en un estilo grandioso y romántico. Cobró una fama particular la muchacha de Monterrey. The moon was shining brightly upon the battle plain. A gentle breeze fanned lightly the field.
features of the slain. The guns had hushed their thunder, the drum in silence lay. When came the señorita, the maid of Monterrey. Pero para las familias de los caídos, en México y Estados Unidos, la guerra no era tan romántica. Los pobres reclutas morían sin gloria ni memoria. Aunque en alguna lápida tranquila, lejos del tumulto urbano, se verterán lágrimas por su muerte. El recio padre se acostumbrará a la pérdida, pensando que el sacrificio fue por la patria. Mientras el añoso corazón de la madre sangra por una herida que el tiempo no podrá curar. Thomas Banks Thorpe. En diciembre de 1846, una apesadumbrada viuda leería en Galveston, Texas, una carta proveniente de Monterrey. Señora de Philip N. Barbour, querida amiga, que Dios os preste fuerza y consuelo por la pesada aflicción que os acoge. La pérdida que habéis sufrido es tan irreparable para el regimiento como para el país. Para el otoño de 1846, había en México quien se preguntaba si Dios había volteado la espalda a la nación mexicana. Parecía que la invasión estadounidense no pudiera repelerse. Aún así, México ni capitularía ni negociaría. En Estados Unidos, el presidente James K. Polk necesitaba desesperadamente concluir esa guerra. Se requería una nueva estrategia, algo audaz y decisivo. Un ataque al corazón mismo de México, nada menos que a la gallarda Ciudad de México. La operación estaría a cargo de quien muchos consideraban el más brillante soldado de todo el ejército de Estados Unidos, el general Winfield Scott. Pero entre Scott y la Ciudad de México se interpondría el único hombre capaz de unir a México y repeler al invasor. El general exiliado y expresidente de México, Antonio López de Santa Anna. Para México, 1846 había sido un año de amarga derrota. Las fuerzas del general Zachary Taylor habían arrollado al ejército mexicano en Texas y habían cruzado el río Bravo. Hubo pérdidas adicionales. El presidente de Estados Unidos, James K. Polk, había enviado al ejército del oeste dirigido por Stephen Kearny a ocupar Nuevo México. En unos meses, California caería también. Pero para México, 1846 sería también el año en que regresaría del exilio el expresidente Antonio López de Santa Anna. Muy pronto, Santa Anna se enfrentaría a Zachary Taylor sobre un llano estéril y azotado por el viento en la Batalla de la Angostura. Polk abriría un segundo frente invadiendo a México por el océano. De ser necesario, atacaría el corazón mismo del país. Nada menos que la Ciudad de México, los míticos salones de Moctezuma.
La guerra entre los Estados Unidos y México, 1846-1848. En agosto de 1846, un navío de La Habana, Cuba, se hizo a la mar para atravesar el Golfo de México con rumbo a Veracruz. A bordo se encontraba un hombre confiado en que se convertiría en el redentor de su patria. Se trataba del expresidente de México en el exilio, Antonio López de Santa Anna. El gobierno mexicano de Mariano Paredes había sido derrocado recientemente y los seguidores de Santa Anna clamaban por su retorno. Necesitamos un general. Un general que sea capaz de conseguir un ejército sin dinero, que tenga suficiente, digámoslo de alguna manera, carisma para traer soldados, para hacerlos luchar sin efectivo, sin entrenamiento, sin nada, y que sea capaz de unificar determinados grupos. En una fecha anterior, ese mismo año, Santa Anna había enviado a un agente confidencial a entrevistarse con el presidente James K. Polk de Estados Unidos. El agente llevaba una propuesta sorprendente. Si Polk le abría un paso por el bloqueo que Estados Unidos mantenía en las costas de México, Santa Anna intentaría consumar la venta de California a los Estados Unidos. Los términos de la oferta eran vagos. En Estados Unidos muchos aún recordaban el Álamo y Goliat y odiaban a Santa Anna. Pese a todas sus dudas, Polk aceptó la oferta. Al enfrentar a Santa Anna con Polk, uno está enfrentando a un oportunista con otro. Ambos ostentan ese rasgo como parte de su maquillaje. Si bien Santa Anna volvía a México sin una idea clara de qué hacer, Polk lo estaba utilizando deliberadamente para obtener algo que no había podido ganar de ningún otro modo. Esto es, que México negociara. Claro está que lo que le faltó prever fue que Santa Anna realmente lograría enardecer a la población. Esto era el peligro, pero Polk no se dio cuenta de la magnitud de este riesgo. Tras un exilio de año y medio, Santa Anna volvía a casa. Por órdenes de Polk, la Armada estadounidense le permitió cruzar el bloqueo. En Veracruz, Santa Anna saludó a la pequeña cuadrilla reunida para darle la bienvenida. ¡Mexicanos! Hubo un día en que me habéis llamado el soldado del pueblo. Permitidme asumir este nombramiento una vez más y me dedicaré hasta la muerte a la defensa de la libertad y la independencia de la República. La llegada a casa no fue fácil. Menos de 2 años atrás, la forma en que Santa Anna abusó del poder presidencial había causado que una muchedumbre furiosa destruyera su estatua, exhumara su pierna perdida en combate y la arrastrara por las calles de la Ciudad de México. Ya para entonces corrían rumores de que Santa Anna podría haber pactado con Polk. La gente no sabe si es cierto, pero los políticos tienen desconfianza de Santa Anna. Y esta es un punto vulnerable más para México, porque van a tener desconfianza los políticos en el general en jefe del ejército mexicano, cosa muy grave en un estado de guerra. A pesar de todo, Santa Anna se había convertido en el único hombre capaz de unificar al país y rechazar la invasión estadounidense. En diciembre de 1846, a solo 3 meses de su retorno del exilio, lo eligieron presidente de México, una vez más. En todo el ejército de Estados Unidos, un hombre destacaba por ser el general más capaz de ganar la guerra a México. El presidente Polk lo odiaba terriblemente. Su nombre era Winfield Scott y era el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Héroe de la guerra de 1812 y estratega prodigioso, Scott había viajado 2 veces a ultramar para estudiar las tácticas militares europeas. Algunos lo consideraban brillante y carismático.
A otros les parecía fastidiosamente pomposo y vano. Ulysses Grant observaría en una ocasión que el general siempre vestía todo el uniforme permitido por la ley. Técnicamente era un soldado mucho más pulido que Taylor. Pero en contraste con el apodo de Taylor, viejo Zack, rudo y alerta, a Scott desafortunadamente se le conocía como el viejo de las galas y las plumas, pues adoraba la parafernalia militar. Además, lo apasionaban los uniformes. También le gustaba tener a todo su personal a su alrededor. Así que cuando se metía en problemas, a la gente le encantaba verlo mortificado. Para el otoño de 1846, Polk estaba convencido de que necesitaba abrir un segundo frente contra México. Le hacía falta un comandante. En lo personal, Polk detestaba a Scott, y en lo político, le temía. Scott era miembro del partido opositor Los Whig. Polk mantuvo a Scott tras un escritorio en Washington tanto tiempo como le fue posible, pero ahora el presidente requería su talento de soldado. No sin titubear, Polk encomendó a Scott el mando de la operación. Estaba tan agradecido y tan afectado que casi rompe en llanto. Aparentemente, cuando se retiró, era el hombre más complacido que había visto yo en mucho tiempo, James K. Polk. Desde un principio, Winfield Scott había señalado que solo una campaña mayúscula contra la propia Ciudad de México forzaría a los mexicanos a capitular. Lo haría como Cortés derrotó a los aztecas, desembarcando un ejército en la costa de Veracruz y avanzando 400 kilómetros a través de las montañas hasta la capital. Scott sabía que debía actuar rápidamente. Veracruz era famosa por sufrir epidemias de malaria y fiebre amarilla en la primavera. Un ejército invasor tendría que capturar Veracruz y avanzar a tierras más altas antes de esa estación. El general necesitaba tropas inmediatamente. Las disponibles y con más experiencia se encontraban acantonadas en el norte de México. Las huestes de Zachary Taylor. Taylor había erigido su base en Saltillo, una capital provinciana cerca de 100 kilómetros al sudeste de Monterrey. En enero de 1846 recibió una carta de Scott. Mi estimado general, me veré obligado a privarlo de la mayor parte de sus galantes oficiales y de los hombres a quienes usted ha comandado durante tanto tiempo y con tanta nobleza. General Winfield Scott. Taylor se alteró tanto que uno de sus asistentes lo vio poner una cucharada de mostaza a su café. Jamás había concebido tal menoscabo de mi ejército. La simple idea de seguir avanzando con lo que resta de estas fuerzas es demasiado descabellada para contemplarla siquiera un instante. General Zachary Taylor. Aún en su máxima expresión, el ejército de Taylor siempre se había visto en desventaja numérica. Entonces, con sus tropas reducidas a 5.000 voluntarios inexpertos, el general sabía que se encontraba peligrosamente expuesto. Lo que no sabía era que Santa Anna también se había percatado de eso. Para esos momentos, en enero de 1847, Santa Anna se encontraba en San Luis Potosí, al norte de la Ciudad de México, donde había logrado reclutar un ejército de 20.000 soldados. Algunos testigos observaron cómo los oficiales organizaban a reclutas tan inexpertos que muchos de ellos nunca habían tomado un fusil. Las tropas no estaban listas, pero Santa Anna se sentía obligado a ponerse en camino. Aún era víctima de sospechas respecto a sus tratos con Polk. Sus críticos inquirirían por qué no había luchado aún contra el enemigo. Gracias a la captura de algunos documentos, el general estaba al tanto de la invasión que Scott planeaba iniciar por Veracruz. En ese momento se enfrentaba a una decisión crucial. Era necesario impedir la incursión en Veracruz, pero una rauda victoria contra las debilitadas fuerzas de Taylor acallarían a quienes aún ponían en duda su liderazgo. Marchar hacia el norte en pleno invierno era un albur, pero Santa Anna estaba dispuesto a tomar ese riesgo. Era el momento de afrontar al ejército de Taylor y destruirlo.
Saltillo está situada en la ladera de una montaña. La catedral ocupa uno de sus lados. Sus 15 campanas doblan dulcemente. Tras una marcha dura y polvorienta, entramos con bombo y platillo. Las miradas de los mexicanos se clavaban como dagas y seguramente las tenían, pero no se atrevían a blandirlas contra nosotros. Teniente John James Peck. Cuando los norteamericanos llegan a Saltillo, a fines de 1846, la gente de la ciudad lo recibe muy fríamente. Todo mundo cierra las puertas de sus casas, ponen crespones o moños negros en señal de luto por los soldados mexicanos que han muerto en Monterrey, y las tropas entran y se ubican en el centro de la ciudad. Durante la ocupación estadounidense de Saltillo, los soldados y los civiles fueron acostumbrándose unos a otros. El teniente John Peck se hizo tiempo para apreciar los alrededores. Las damas de Saltillo son bellas. Tienen formas elegantes y se mueven con esa agilidad y esa gracia tan peculiares de las castellanas. Con frecuencia se les oye pulsar la guitarra. Cuando voy a comer, paso al lado de criaturas hermosas. Lo único que puedo decir es buenos días y buenas tardes. No menos romántico, pero mucho más audaz, era un voluntario originario de Boston, el soldado Sam Chamberlain. Cuando niño, Chamberlain quería estudiar teología, pero en lugar de eso se convirtió en un pícaro autoproclamado que amaba las riñas y las hembras por igual. Era un artista autodidacta. Y a la postre escribiría un recuento primorosamente ilustrado de sus aventuras de guerra. De acuerdo con lo que él denominó su confesión, Chamberlain no se perdía nunca un fandango mexicano, nunca peleó contra hombre alguno a quien no venciera y rara vez conoció a una mujer que se resistiera a sus encantos. Pero Chamberlain era también un observador minucioso y en sus memorias describió incidentes aterradores de la violencia de la guerra. En la rutina de la vida de la ocupación, la muerte se presentaba súbitamente, sin previo aviso. La guerrilla mexicana atracaba las caravanas de provisiones estadounidenses o secuestraba soldados solitarios, abandonándolos muertos y desfigurados. Los civiles mexicanos estaban entre la espada y la pared. Muchos de los pobladores de los municipios pequeños y de los ranchos, de las haciendas y las granjas, sufrían los ataques de la guerrilla mexicana, porque a veces se sospechaba que estaban ayudando al ejército norteamericano. Y bueno, a veces también los norteamericanos atacaban, incendiaban, arrasaban a los ranchos, porque pensaban que estaban ayudando a los guerrilleros, de tal manera que era una situación en la que no podían ganar. A medida que la ocupación continuaba, para Taylor era cada vez más difícil mantener la disciplina entre sus filas. Chamberlain escribió que los soldados más violentos y abusivos eran los voluntarios de los estados del sur. Considerando a los mexicanos como pertenecientes a la misma clase social que sus propios esclavos negros, los saqueaban, los maltrataban. Nos veíamos obligados a patrullar el campo millas a la redonda para proteger a los pobres habitantes y arrestar a esos héroes. En una de las ocasiones en que los civiles mexicanos se defendieron y mataron a un soldado estadounidense, unos voluntarios de Arkansas, conocidos como los Rackensackers, buscaron venganza. Sam Chamberlain estaba patrullando cuando oyó disparos en las colinas. El llanto de mujeres y niños llegó a nuestros oídos desde una cueva al fondo de un barranco. Presenciamos una escena aterradora. La cueva estaba repleta de voluntarios gritando como endemoniados, mientras sobre el suelo pedregoso yacían en un mar de sangre más de 20 mexicanos.
algunos moribundos, otros ya muertos. Taylor se puso furioso por la masacre y ordenó que los Rackensackers regresaran a casa en deshonra. Pero antes de su partida, los vigías estadounidenses informaron que un enorme ejército mexicano se acercaba desde el sur. Se trataba de Santa Ana, y Taylor necesitaría cada hombre que tenía. A mediados de febrero de 1847, durante 3 semanas, Santa Ana y su ejército habían sufrido jornadas agonizantes marchando hacia el norte, atravesando campos desolados. El teniente segundo, Manuel Balbontín, sobreviviente de la batalla de Monterrey, temía morir congelado. Mucho frío, viento y nieve. La noche anterior habían muerto de frío algunos soldados y algunas mujeres. La tropa hambrienta y aterida de frío se resistía a marchar. La enfermedad, la deserción y la muerte habían causado ya muchas bajas. De los 20.000 hombres que iniciaron la marcha, solo restaban 15.000. Con los soldados viajaba un número desconocido de mujeres que decidieron marchar con el ejército para cuidar de sus hombres. Esas mujeres que a pie, con un enorme esfuerzo, llevando en la espalda a sus hijos y cargando los pequeños braseros para hacer la comida, acompañaban a los soldados y muchas veces ellas también morían. Morían de hambre, morían de enfermedades, morían de abandono, ¿no? De todas formas, Santa Ana obligaba a sus tropas a continuar la marcha hacia el norte, esperando sorprender al ejército de Taylor en Agua Nueva, al sur de Saltillo. Pero el general estadounidense lo esperaba en un sitio donde el camino a Saltillo atravesaba un paso estrecho que los mexicanos denominaban la Angostura. Los soldados estadounidenses le decían Buenavista por una hacienda cercana. La elección resultó afortunada. La planicie tenía profundos surcos y estaba rodeada por colinas y hondonadas. El escarpado terreno daría al traste con las mejores tropas de Santa Ana, la caballería. Sería casi imposible tomar las colinas. Por eso era defendible. Si uno ocupa las tierras altas, es fácil mantener las barrancas. Uno puede defenderse de un ejército mucho mayor. Eso fue exactamente lo que hizo Taylor. Gracias al atinado consejo de John E. Wool, que era muy, muy buen soldado. Esa noche una terrible tormenta invernal sopló sobre los soldados, estremeciendo el cielo con truenos y relámpagos. Ambos bandos se recostaron junto a sus fusiles sin disparar, temblando de frío bajo los vientos gélidos. Al amanecer se asomó un día claro y helado. Las tropas de Taylor podían ver que su desventaja numérica era de 3-1. La mayor parte de ellos eran voluntarios que jamás habían estado en batalla. Los clarines sonaron entre las filas mexicanas. El soldado Chamberlain miraba azorado cómo el llamado pasaba de una unidad a la otra. Una procesión de dignatarios eclesiásticos con toda la primorosa parafernalia de la Iglesia Católica avanzaba entre las filas, precedida por bandas que tocaban un himno solemne. Su caballería era magnífica, unos 6.000, en uniformes azules de vivos rojos, con plumas y armas resplandecientes. Avanzaban sobre nosotros como si fueran a arrollar a nuestra escasa brigada y a terminar la batalla de un golpe. Soldado Sam Chamberlain. Santa Ana lanzó su ataque. Las tropas mexicanas comandadas por el general Manuel María Lombardini aparecieron por una amplia cañada y atacaron la línea estadounidense. Rompiendo las filas de los norteamericanos, el ejército mexicano tomó la ofensiva y arrasó la planicie hacia el este. Los soldados mexicanos avanzaron al pie de las montañas y rodearon a las tropas estadounidenses para cerrarles el camino por la retaguardia. En lugar de lograrlo, hallaron los rifles del Mississippi, al mando del coronel Jefferson Davis. Ese regimiento se había unido a otro de Indiana para crear una formación abierta en B. A medida que las tropas mexicanas cargaban, los soldados estadounidenses los hacían trizas.
tarde ese día, Santa Ana llamó a sus reservas y ordenó un asalto masivo. Pero una vez más la artillería estadounidense probó lo que valía. Las baterías dispararon contra las tropas mexicanas, derramando una mortal lluvia de metralla y municiones. El ataque mexicano se detuvo. Al caer la noche, ambos lados estaban exhaustos. Muchos se fueron a dormir preguntándose cómo sobrevivirían un día más. La noche del 23 debe haber sido una velada bastante impresionante para Taylor, sentado ahí en Buena Vista. Porque sus tropas estaban deshechas por aquel día de batalla. Él sabía que pese a haber rechazado los ataques de Santa Ana, aún se encontraba en una gran desventaja numérica. Los refuerzos no habían llegado en números importantes. Tenía toda la razón al sentir que el día siguiente sería muy, muy duro. Al amanecer, los soldados norteamericanos atisbaron el campo de batalla. El ejército mexicano había desaparecido. Se retiran a Agua Nueva y Santa Ana menciona en su parte militar escrita sobre el campo de batalla que lo hace porque los soldados están muy cansados, porque tienen dos días de no probar alimento, no han podido comer durante la batalla y tienen pues también casi dos días de no probar ni siquiera agua, no haber tomado agua. Entonces él decide regresar a Agua Nueva y piensa, según menciona, volver a atacar días después. En realidad no lo hace. Para Santa Ana, aquel triunfo tan cierto que se antojaba el día anterior había sido una ocasión desperdiciada. El campo pertenecía a Zachary Taylor y a su ejército de voluntarios. Sería la última batalla de Taylor en esa campaña. Una victoria que lo convertiría en héroe en su hogar. No obstante, las bajas estadounidenses en la Angostura fueron las más numerosas que tuvieron en toda la guerra. 659 hombres muertos o lesionados. Al ejército mexicano le fue mucho peor. Más de 1,600 bajas. La hilera de soldados heridos se extendía más allá de Agua Nueva. Al caer la noche, muchos se enfrentaban a un destino fatal. Esos hombres abandonados en medio del desierto, revolcándose en su sangre, tiritando de frío, con una sed devoradora, manifestaban en su rostro lívido la horrible calma de la desesperación. A su vista se presentaban ya los coyotes y perros que esperaban el momento de empezar su espantoso banquete. Guillermo Prieto. Las primeras noticias que llegaron a San Luis Potosí desde el campo de batalla de la Angostura informaban de una victoria de México. La gente se regocijaba en las calles y las campanas de la catedral convocaban a misas de acción de gracias. Pero cuando regresaron los restos del ejército destrozado de Santa Ana, la verdad era más que evidente. La marcha hacia el norte había sido desastrosa. El viaje de regreso fue peor aún. De los soldados que iniciaran la marcha tan solo seis semanas antes, la mitad estaban muertos, heridos o desaparecidos. Para Santa Ana no había tiempo para reposar. En la Ciudad de México se había iniciado una revuelta contra su vicepresidente, Valentín Gómez Farías. Desesperado por dinero para pelear la guerra, Gómez Farías había intentado forzar a la iglesia a que contribuyera con más recursos. En respuesta, las unidades de la Guardia Nacional, apoyadas en parte por la iglesia, tomaron las calles como protesta. Muchos de los rebeldes eran de la clase adinerada. La gente les llamaba los polcos, porque la polca era el baile de moda entre los ricos. Para México, la rebelión de los polcos no podría haber venido en peor momento. La posibilidad de salvación de un esfuerzo común, conjunto de los diferentes grupos políticos de México, se ha ido. Entonces ahora todo es posible.
obviamente lo que está de peligro inminente es la salvación misma de la paz, la supervivencia del país como nación. Eso es lo que está ahí de por medio. Además de que el gobierno estaba a punto de ser derrocado, México se encontraba frente a otra crisis. En la costa de Veracruz, el general Winfield Scott se preparaba para iniciar otra invasión del país. 10,000 soldados de Estados Unidos divisaban la playa ansiosamente. Sería el primer desembarco anfibio que intentarían los Estados Unidos. La operación era arriesgada. Las consecuencias de un fracaso serían devastadoras. Scott sabía, asimismo, que las probabilidades en su contra eran abrumadoras. Tenía que desembarcar un ejército en Veracruz. Establecer una base de provisiones, marchar 400 kilómetros y tomar la capital de una nación hostil. De ese modo conquistaría la paz, no conquistaría una nación. Claro que eso es una lista de órdenes bastante larga. Y como dije antes, prácticamente era una misión sin precedente en la historia. En Veracruz, el comandante general Juan Morales pidió refuerzos a la Ciudad de México. Pero el gobierno no podía responder. La revuelta de los polcos había paralizado a la capital. ¿Qué delirio se habría apoderado de los mexicanos para provocar una guerra fratricida cuando un enemigo extranjero se enseñoreaba de nuestras ciudades y pisaba orgulloso el territorio nacional? Veracruz se resignaba con su suerte. Manuel Payo. Por la mañana del 9 de marzo de 1847, el día amaneció claro y tranquilo. Scott decidió que había llegado la hora. Los soldados de Estados Unidos saltaban de las cubiertas de los barcos de transporte a las lanchas que Scott había diseñado para el desembarque. Atiborrados, hombro con hombro, los hombres se daban ánimos para lo que aseguraban sería una batalla terrible en la playa. A las 5:30 de la tarde, un disparo retumbó desde el navío almirante de Scott. La invasión había comenzado. Muy pronto los primeros soldados estadounidenses aparecieron sobre las olas y desembarcaron en la playa. Para su sorpresa no se disparó ni una sola bala. El general Morales y sus tropas permanecieron tras las gruesas murallas fortificadas de Veracruz, rogando aguantar hasta que llegaran refuerzos. Durante los 12 días subsecuentes, las tropas de Scott sitiaron la ciudad con pesadas baterías de metralla y morteros. El 22 de marzo, Scott envió un ultimátum al general Morales. Morales se rehusó a capitular. Al día siguiente, una batería de 6 grandes cañones navales repicaron con un revuelo de balas que se levantaban muy alto en el aire antes de caer sobre la ciudad. Las armas habían sido dispuestas por un ingeniero militar de 40 años de edad, originario de Virginia y de nombre Robert E. Lee. Los cañonazos disparados desde nuestra batería eran descargas constantes y regulares, tan bellas al volar y tan destructoras al caer. Fue horrible. Mi corazón sangraba por la población. Los soldados no me importaban tanto, pero era terrible pensar en las mujeres y en los niños. El bombardeo continuaba día y noche. Por todos lados ardían mortíferos incendios. El hospital de cirugía que está situado en el convento de Santo Domingo sufre con el fuego. En el momento en que se opera a un herido, la explosión de una bomba apaga las luces. Cuando se encienden de nuevo, se halla al paciente despedazado y otros muchos heridos o muertos. José María Castillo Velasco. Durante 3 días y noches de horror, las armas estadounidenses dispararon cerca de 6,700 cañonazos a la ciudad. Para el cuarto día, los párrocos ya no se atrevían a salir para ungir los santos óleos a los muertos y a los moribundos. Finalmente, la gente ya no soportó más. Veracruz capituló.
En la Ciudad de México, la prensa satírica criticaba al gobierno y a la incapacidad del ejército para repeler la invasión de los estadounidenses. La capital seguía aturdida por la revuelta de los polcos. Una vez más sería Santa Anna quien lograra unificar temporalmente al liderazgo dividido del país. El presidente prometió proteger a la iglesia de sus enemigos en el gobierno, a cambio de que ésta le extendiera un préstamo para contribuir al financiamiento de la guerra. El académico y político José Fernando Ramírez criticó el préstamo de la iglesia como demasiado escaso y demasiado tarde. Con esta suma se habrían rescatado infaliblemente 2 meses antes, salvando a Veracruz y nuestra nacionalidad, a la vez que habrían ahorrado los 300,000 pesos que emplearon en una guerra civil que tanto, tanto nos va a costar. Para entonces, Santa Anna se enfrentaba a una amenaza adicional y aún más seria. El general Winfield Scott y su ejército pronto estarían marchando hacia la capital. El 2 de abril, con una muchedumbre deseándoles buena aventura por las calles, Santa Anna y 6,000 tropas abandonaron la Ciudad de México. Antes de su partida, Santa Anna emitió una proclamación pública, palabras con las que esperaba unir a la nación de una vez por todas. Mexicanos, Veracruz clama venganza. Seguidme y lavemos las máculas de su deshonra. Para nuestra vergüenza se dice que, con nuestros interminables desacuerdos, nosotros mismos sembramos el germen de este deplorable infortunio. Mexicanos, la causa de la nación es infinitamente justa, aunque Dios parezca habernos abandonado. La hora del sacrificio ha sonado. Vuestro destino es el destino de la nación. El destino de ella no está en manos de los norteamericanos, sino en las vuestras. A principios de abril, Santa Anna llegó a su hacienda, el Encierro. Tiempo atrás, en el Encierro, Santa Anna se había refugiado del mundo de la política y de la guerra. Ahora, se convertiría en su base militar. La propiedad se encontraba a 115 kilómetros de Veracruz por la carretera nacional, directamente en el camino por el que avanzaba el ejército de Scott. Aquí, en sus tierras, Santa Anna planeaba arremeter contra la invasión de Estados Unidos y obligar al ejército de Scott a que se replegara a la costa, donde la fiebre amarilla haría el resto del trabajo. No muy lejos de su hacienda, en las sinuosas colinas cercanas al pueblo de Cerro Gordo, Santa Anna aprestó a 12,000 hombres. De ese modo, las fuerzas mexicanas bloquearon el camino hacia la Ciudad de México. En ese punto, la carretera pasaba entre empinadas montañas por un lado y una barranca que terminaba en un río por el otro. Está en una posición elevada. Los flancos están bien protegidos por el río a la derecha y supuestamente por terreno impenetrable a la izquierda. Creo que haber seleccionado ese terreno fue casi magistral. La posición era fuerte, pero las tropas no estaban bien situadas. Los oficiales de Santa Anna le advirtieron que el enemigo podría intentar rodearlos. Uno de los más experimentados ingenieros del general, el teniente coronel Juan Cano, recomendó instalar la artillería en una colina cercana llamada La Atalaya. Santa Anna ridiculizó la sugerencia. Casi en todas las operaciones militares que se libran, que libra él en su vida militar, se ve esta actitud de imponer su voluntad encima de todos. Que era producto también de esa, endiosamiento que le habían hecho a él, hacerlo creer el único, el mejor, ¿no? ¿Y qué eso ocurre cuando la gente se marea o se llena de esa droga terrible que se llama el poder? El 14 de abril, Winfield Scott llegó al paso de Cerro Gordo. Sus tropas llegaban a 8,500 contra las 12,000 de Santa Anna. Algunos de los oficiales de Scott recomendaron un ataque frontal. Por el contrario, Scott buscó la manera de hacer exactamente lo que el teniente coronel Juan Cano temía que hiciera: rodear a las fuerzas mexicanas y cortarles el camino por la retaguardia. Pero ellos no conocían el terreno.
Scott ordenó a uno de sus mejores ingenieros, el capitán Robert E. Lee, que inspeccionara el área. En la madrugada del día siguiente, Lee salió sigilosamente del campamento para encontrar una vereda por las empinadas barrancas. En el curso de su reconocimiento, Lee se acercó tanto a las filas mexicanas que de pronto quedó atrapado en un sitio. Tuvo que esconderse durante horas tras un tronco. Mientras los mexicanos charlaban y bebían, sentado sobre el mismo tronco tras el cual él se escondía. Por poco perdemos un buen soldado en ese lugar. Pero la información que trajo como resultado de eso era extremadamente valiosa. Los esquemas de Lee mostraron a Scott que había un modo de rodear el flanco mexicano. Esa noche, Scott ordenó instalar cañones exactamente sobre la colina que Santa Ana se rehusó a fortificar, la Atalaya. A las 7 de la mañana, la batería estadounidense situada en la Atalaya abrió fuego, tomando a las tropas mexicanas por completa sorpresa. Todas nuestras fuerzas se lanzaron a una lucha cuerpo a cuerpo y nos enfrentamos a los mexicanos a punta de bayoneta. Aquí, por un solo breve minuto, siguió un tipo de lucha que espero no volver a ver jamás. Me parecía ver asesinatos al ver a los hombres clavándose bayonetas los unos a los otros en el pecho. Soldado Bob. Antes de las 10 de la mañana, la lucha había terminado. Los soldados estadounidenses tomaron más de 3.000 prisioneros mexicanos. 11 años antes, Santa Ana había sido capturado en Texas. Desesperado por evitar caer en manos enemigas una vez más, se precipitó al lugar más seguro en el que él podía pensar, su hogar en el encierro. Pero el fuego de la caballería estadounidense lo obligó a cambiar de rumbo y a correr hacia donde fuera que encontrara un sitio donde esconderse. Santa Ana, primer jefe de nuestra nación y de nuestro ejército, que hacía algunas horas que acababan de ver erguido y orgulloso, ahora humillado y confundido, buscaba entre los infelices un abrigo donde refugiarse. Los soldados de Estados Unidos encontraron el carruaje de Santa Ana y una prótesis de pierna que aún tenía la bota puesta. Las noticias del descubrimiento se esparcieron rápidamente. Llegaron a Estados Unidos, donde se puso de moda usar miniaturas de la pierna como recuerdo. Para el general Scott, la victoria parecía total. México, escribió, ya no tiene ejército. Bueno, Cerro Gordo debió haber terminado la guerra. De haberse tratado de una nación menos decidida o de un presidente menos decidido que Santa Ana. Probablemente cualquiera en su sano juicio hubiera buscado la paz después de eso. El ejército mexicano estaba destruido. El camino a la Ciudad de México estaba libre. Santa Ana había sufrido una de las derrotas más graves de toda su vida, pero aún así no se rendía. Antes aún de que el mensaje de Scott arribara a Washington, el general mexicano ya estaba reorganizando los restos desperdigados de su ejército. Era capaz de desafiar todos esos retos increíbles. Entonces dice, bueno, tengo que defender el Valle de México, la Ciudad de México. Y parte. Y parte para hacer lo imposible. Para Santa Ana, el desastre de Cerro Gordo ya no era más que un recuerdo. La defensa de la Ciudad de México le daría una nueva oportunidad de probar que era el soldado del pueblo. Pasaría mucho tiempo antes de que la guerra llegara a su fin. Querido padre, ¿qué te poseyó para enviarme hasta este lugar? Tus ideas de gloria militar definitivamente eran exageradas. No es divertido cortar cuellos. Ya lo comprobé. Le agradezco a mi madre sus consejos, pero no sirve de nada leer la Biblia entre espadas y bayonetas. Sea yo o sea el libro, uno de los dos está equivocado. Carta anónima publicada en el Yankee Doodle. A medida que se prolongaba la guerra con México, aparecieron voces de protesta en los periódicos, panfletos y revistas de Estados Unidos. La mayor parte de la población apoyaba la guerra, pero muchos habían esperado que la lucha terminara en unos cuantos meses.
Para esos momentos, con costos y bajas crecientes, los políticos de oposición atacaban al presidente, denunciando lo que con desprecio llamaban la guerra del señor Polk. Polk se defendía cuestionando el patriotismo de sus críticos. ¿No podría encontrarse un método más efectivo para alentar al enemigo y prolongar la guerra que adherirse a esa causa y así darles asistencia y calma? Mucha de la oposición provenía de las fuerzas antiesclavistas que opinaban que la guerra era parte de una estratagema sureña para expandir la esclavitud. Entre los opositores del presidente se encontraba el liberto y líder abolicionista Frederick Douglass. La determinación de nuestro presidente esclavista para continuar la guerra y la probabilidad que logre privar al pueblo de sus hombres y su dinero para proseguirla queda en evidencia por la insignificante oposición que se une en su contra. Nadie parece atreverse a apoyar una paz a cualquier costo. Otro elocuente crítico de la guerra con México era un escritor de Massachusetts poco afamado en esa época, Henry David Thoreau. En un ensayo que posteriormente sería llamado Sobre la desobediencia civil, Thoreau reta a los estadounidenses a atender a su conciencia. Cuando en una nación que se proclama refugio de la libertad, una sexta parte de la población es esclava, y cuando nuestro ejército pisotea y conquista a un país extranjero y lo somete a la ley marcial, creo que no puede ser demasiado pronto para que la gente honesta se rebele y haga revoluciones. Esta nación debe dejar de tener esclavos y también de hacerle la guerra a México. No obstante, las protestas de los activistas pacifistas como Thoreau tenían muy poca influencia en el público en general, y el aguerrido presidente parecía más decidido que nunca. Declaré al gabinete que no hay alternativa alguna sino el mover más vigorosamente nuestras armas sobre México. Yo no solo marcharía hacia la Ciudad de México, sino que perseguiría al ejército de Santa Ana por doquier y lo capturaría o lo destruiría. Entre las cimas de los dos volcanes, el Popocatépetl y el Iztaccíhuatl, con 60.000 residentes, Puebla de Los Ángeles era la segunda ciudad más grande en México. Situada en el camino entre Veracruz y la capital, Puebla era famosa por la cantidad de primorosas iglesias que aloja. Pero en esos momentos, se encontraba en la senda de la guerra. El 15 de mayo de 1847, llegaron las primeras tropas estadounidenses. En punto del mediodía, la vanguardia del ejército invasor entró por el sur y marchó hacia la gran plaza de la catedral. Se quitaron las armas y fueron a buscar agua a una fuente cercana. Un voluntario de Carolina. En las calles se atiborraba la multitud, hasta donde alcanza a divisar el ojo. Nuestro pequeño ejército de 4.000 hombres se perdía completamente entre la muchedumbre que se agrupaba alrededor de nosotros, examinándonos tal como examinarían al ganado en un rastro. Capitán Kirby Smith. Lograda la ocupación de Puebla, Scott tomó unos días para descansar y reorganizar a sus tropas. Algunos aprovecharon la oportunidad para pasear por las calles de la hermosa y antañona ciudad. Muchos presbiterianos de Nueva Inglaterra o metodistas de Ohio estaban azorados por la opulencia de algunas de las iglesias poblanas. Y en Cholula, en las afueras de Puebla, los soldados estadounidenses se maravillaban al ver una gigantesca pirámide que contaba ya más de 1,000 años de historia, la cual fue construida por los toltecas para adorar a su dios Quetzalcóatl. Más tarde, los españoles construyeron una iglesia católica en la cúspide. Muchos soldados habían leído acerca de Cholula en un libro muy famoso de la época llamado La Conquista de México, escrito por William Prescott. Muchos soldados llevaban copias del libro. Lo usaban como algo parecido a una guía y querían visitar todos los sitios con los que se identificaba a Cortés. Según habían leído,
en el libro de Prescott. Inspirados por su papel en lo que ellos consideraban un grandioso drama histórico, los soldados de Estados Unidos hacían días de campo en la cima de la pirámide de Cholula y cobijaban sueños de gloria. Conquistar a los descendientes de los conquistadores españoles y erguir la bandera de nuestra joven república sobre un palacio de gobierno construido sobre las ruinas de los palacios de Moctezuma. ¿Qué proyecto más cautivador para una imaginación juvenil? Pero había otros, como el teniente John Peck, que al mirar el porvenir sabían que aún si les llegaba la gloria, habría que pagar un alto precio por ella. Nuestro destacamento es pequeño. No llega ni a los 10.000 hombres. El equipo para sitiar resulta inadecuado y las provisiones de munición son escasas. Confío en que no nos podrán vencer, pero la probabilidad de éxito es baja y el resultado lo habrá de decidir la bayoneta. En abril de 1847, el presidente James K. Polk tomó una de las decisiones más importantes de la guerra. Enviaría a un diplomático para que viajara con el ejército de Winfield Scott. Su nombre era Nicholas Trist y era el segundo al mando en el Departamento de Estado. Había desempeñado el puesto de cónsul de Estados Unidos en Cuba y hablaba español con fluidez. Trist también tenía buenos contactos en Washington. Estaba casado con la nieta de Thomas Jefferson y había sido un colaborador cercano de los presidentes Andrew Jackson y James Madison. La tarea del diplomático consistía en lograr lo que la invasión no había sido capaz de hacer realidad, una negociación exitosa con México. Desgraciadamente, era un hombre muy irritable y tenía un temperamento bastante explosivo. Más aún, era un escritor compulsivo y escribía despachos y cartas muy largos, en los que decía muchas cosas que hubiera sido mejor callar. El 6 de mayo de 1847, Nicholas Trist desembarcó en Veracruz. Casi de inmediato se las arregló para ofender a Winfield Scott. Trist envió a Scott una propuesta en sobre lacrado con instrucciones de entregarla a un oficial mexicano. Sin embargo, Trist no se molestó en informarle los detalles de la propuesta al general Scott y este se encolerizó ante la idea de que pasaban por encima de él. El secretario de guerra se propone degradarme al requerir que yo, quien está al mando de este ejército, le haga reverencias a usted, el jefe de empleados del Departamento de Estado. La cuestión de si ha de firmarse o no un armisticio es, sin lugar a dudas, un asunto de naturaleza militar que necesariamente concierne al comandante de las fuerzas invasoras. La seguridad de este ejército no merece menos que eso. General Winfield Scott. Trist demoró 6 días en redactar su respuesta y se extendió 30 páginas. El rumbo que nuestro gobierno ha decidido seguir es el que cualquier hombre con el mínimo sentido común hubiera dado por sentado que debería tomarse. Y no el que decida seguir usted con su exuberante ostentación ni con su imaginación cultivada en demasía. Si usted osa dirigirse a mí en ese tono una vez más, o si vuelve a usar una sola frase falta de cortesía, habré de devolver esas órdenes e instrucciones con todo el desprecio y toda la indignación a que usted se hace merecedor. Durante más de un mes, Scott y Trist rehusaron dirigirse la palabra y la propuesta de paz se quedó sin entregar. Frustrado, Trist decidió solicitar a un diplomático inglés que entregara el documento a Santa Ana. Para esos momentos, Santa Ana ya estaba de vuelta en la Ciudad de México, pero su posición no le permitía responder a la propuesta. El Congreso mexicano había legislado que, so pena de condena por traición, se prohibía que cualquier oficial negociase con los Estados Unidos. La medida tenía una dedicatoria especial para Santa Ana. Santa Ana enfrentaba una creciente oposición de sus propios generales. Había quien lo acusaba de vender el país o de estar dispuesto a venderlo a los estadounidenses. Considerando la historia previa de Santa Ana, esta no era una sospecha descabellada, pues Santa Ana siempre estaba al acecho de la mejor oportunidad. Esa es una situación muy curiosa, ¿no? Por un lado existe el temor a una figura importante
como era Santana, de que él pudiera convertirse en un dictador declarado y borrar de un solo plumazo al Congreso. Pero también sabían que no había, es decir, quién era la persona, la única persona que podía aglutinar los esfuerzos finales del país, pues volvían a Santana. En Puebla, la guerra privada entre Nicholas Trist y Winfield Scott estaba a punto de concluir. A fines de junio, Trist enfermó de disentería, poco después de enviarle a Scott una carta de reconciliación. La comunicación satisfizo a Scott, quien respondió con un presente para el diplomático doliente. Mi estimado señor, al revisar mis repisas, me encontré una caja de mermelada de guayaba que el médico quizá le permita hacer parte de su dieta. Afectuosamente, Winfield Scott. Cuando Trist se recuperó y los dos personajes finalmente se vieron frente a frente, descubrieron mucha afinidad y no tardaron en entablar una entrañable amistad. Pero Scott enfrentaba entonces una profunda crisis. Los canales de abastecimiento de su ejército tenían que cruzar 320 kilómetros de sierra para llegar desde Veracruz. Las caravanas que recorrían la carretera nacional sufrían ataques constantes a manos de bandidos y guerrilleros. La solución que encontró Scott fue tan simple como audaz. Cortó sus canales de abastecimiento hacia la costa. A partir de entonces, su ejército sobreviviría por otros medios. La decisión asombró a un viejo conocido que seguía el curso de la campaña de Scott desde la lejanía. El duque de Wellington, el vencedor de la batalla de Waterloo contra Napoleón. Scott está perdido. El éxito se le ha subido a la cabeza. Ni puede tomar la Ciudad de México, ni puede replegarse a su propia base. No abandonará México sin permiso de los mexicanos. Para Scott, sin embargo, como 300 años antes para Cortés, que quemó sus navíos en Veracruz, no habría marcha atrás. El 5 de agosto de 1847, Scott ordenó a su ejército iniciar la marcha hacia la Ciudad de México. Decidí dejar de depender de Veracruz y convertir a mi ejército en una maquinaria autosuficiente. Era menester desenvainar y avanzar espada en mano hacia nuestro objetivo. Estaban a dos días de marcha de la ciudad de Puebla, a una altitud de más de 3.000 metros. Al día siguiente, los soldados del ejército de Winfield Scott divisarían el Valle de México. Sabían que ahí se encontrarían con la Ciudad de México y con un ejército dirigido por el general Antonio López de Santa Anna. Mientras las tropas estadounidenses tiritaban de frío, quizá algunos tomaron sus copias de la Historia de la Conquista de México, de William Prescott, para leer lo que Cortés y sus hombres habían visto 300 años antes. El Valle de México, o Tenochtitlan, como los nativos lo llamaban usualmente, se extendía como un alegre y primoroso panorama frente a ellos. Y en el centro de la enorme hondonada, cual emperatriz india con su corona de perlas, la famosísima Venecia de los aztecas. Tal fue la bella visión que presenciaron los conquistadores. La guerra entre los Estados Unidos y México, 1846-1848. El 10 de agosto de 1847, el general Winfield Scott y su ejército marcharon desde las montañas para descubrir 1.000 metros abajo al Valle de México. Y cerca del centro, el objeto de todos nuestros sueños y esperanzas, afanes y peligros, lo que alguna vez fuera el magno trono de Moctezuma. Probablemente ni un hombre en la columna pudo evitar decirle a su compañero o a sí mismo, esa espléndida ciudad pronto será nuestra. General Winfield Scott. No todos los soldados se sentían tan confiados como su comandante. Aún desde la distancia podían ver que la Ciudad de México no sería fácil de capturar. La capital estaba rodeada de lagos y cenagales. Solo 8 calzadas cruzaban las aguas, entrando cada una a la ciudad a través de una garita fortificada. En desventaja numérica y sin la más leve esperanza de recibir refuerzos, los estadounidenses sabían que sería imposible replegarse. Para el capitán Kirby Smith,
La baja probabilidad de sobrevivir estaba demasiado clara. 10.000 hombres para conquistar una ciudad de casi 300.000 habitantes. Lo haremos, pero quizá paguemos un precio muy alto. México ha de caer, o todos habremos de encontrar una tumba. En la Ciudad de México, las campanas de las iglesias emitieron una alarma frenética que hacía eco por las calles. Lo inconcebible se había hecho realidad. Las tropas yanquis se aproximaban a la capital. Desde su retorno de Cerro Gordo, Santa Anna había trabajado fervientemente para reconstruir su ejército. Las campanas se fundieron para hacer cañones y los roperos fueron saqueados en busca de viejos mosquetes. Miles abandonaron sus empleos para unirse a la Guardia Nacional, el orgullo de la ciudad. Mi batallón estaba formado por albañiles, sastres, carpinteros. En una palabra, artesanos. Se llamaba el Batallón de la Independencia. Nuestras armas eran pobres porque siendo trabajadores solo podíamos comprar viejos fusiles. Soldado Perfecto Falcón. Entre nuevos reclutas y veteranos leales, Santa Anna se las arregló para articular un ejército de más de 25.000 hombres. La mayor parte de las tropas fue situada en puntos estratégicos alrededor de la ciudad. El resto se enfrentaría a los yanquis al este de la capital, en El Peñón, una colina prominente que dominaba la vista de la carretera nacional. Los gritos y vítores llenaban el aire mientras 7.000 hombres de la Guardia Nacional, bajo el mando personal de Santa Anna, marchaban hacia El Peñón para defender a la ciudad y a la nación. Por dondequiera se escuchaban vivas al ejército, al general Santa Anna, a la República. Las familias corren por las calles al lado de la tropa. El hermano se arranca de los brazos del hermano. La esposa sigue en la formación y marcha al lado de su consorte. La amante ruborosa, fingiendo tranquilidad. Pero la traiciona el llanto. La madre observa y solloza. Ruega porque amparen a su hijo. Las bendiciones y las súplicas se confunden con el sonido monótono de las bandas militares. Guillermo Prieto. El 12 de agosto, el avance de los estadounidenses llega a un crucero 50 kilómetros al este de la Ciudad de México. Pero para sorpresa de Santa Anna, Scott eludió el Peñón por completo, rodeando la ciudad hacia el sur. Es un movimiento crucial, clásico. Ha sacado de su posición a los mexicanos sin disparar una sola bala. Y ese es el genio de Scott en esta guerra, su habilidad de hacerlo. Santa Anna recuperó rápidamente la formación de su defensa, situando a 20.000 soldados en una línea de 8 kilómetros entre Scott y la ciudad. Al este de las tropas de Scott se encontraban cenagales, pantanos y lagos. Hacia el oeste se encontraba un terreno impenetrable de lava endurecida, una tierra de nadie hecha de rocas filosas llamado el Pedregal. Con ello, Santa Anna bloqueó el acceso del ejército estadounidense a la capital. La estrategia podría haber funcionado, excepto por las acciones de uno de los rivales de Santa Anna. El general Gabriel Valencia era ambicioso y poderoso, y veía la victoria en el campo de batalla como su camino a la presidencia. Contraviniendo sus órdenes, avanzó a una posición cercana al pueblo de Contreras. De ahí, esperaba enfrentarse a las huestes estadounidenses y ganarse la gloria. Valencia creía que su flanco estaba protegido por lo que todos sabían eran los terrenos impenetrables del Pedregal. Pero el 19 de agosto, el incrédulo general mexicano vio a 3.500 tropas de Estados Unidos aparecer de la lava volcánica. Por órdenes de Scott, Robert E. Lee había encontrado una forma de cruzar. Entonces Valencia estaba en peligro de que le cortaran el acceso al grueso del ejército mexicano. Desesperado, solicitó refuerzos. Pero Santa Anna se rehusó. Valencia es un mequetrefe insubordinado, dijo Santa Anna. Dejen que desperdicie sus armas y se repliegue. Esa noche, las tropas estadounidenses idearon un plan audaz. Un ataque sorpresa sobre la retaguardia de Valencia. Alguien necesitaba cruzar el Pedregal y regresar con más tropas.
Robert E. Lee se ofreció para la tarea. Durante toda la noche, sin más luz que la de los relámpagos y la de una tenue linterna, Lee se abrió camino a través del traicionero terruño de lava y trajo refuerzos. Scott llamó a aquello el más grande acto de valor físico y moral realizado por alguien en toda la campaña. Al amanecer del 20 de agosto, las tropas estadounidenses lanzaron su ataque. La batalla duró solo 17 minutos. 700 soldados cayeron, otros 813 fueron tomados prisioneros, entre ellos 4 generales. Lo que ha ocurrido es el resultado de la estupidez cometida por el desobediente Valencia y la inconcebible conducta de Santa Ana al permanecer como observador inmóvil viendo cómo se arruinaba su rival. No fue esta la primera vez, ni será la última, que el criminal deseo de los generales por superarse unos a otros resulte en la ruina de una nación. Manuel Gómez Pedraza. La retirada de Valencia esparció el pánico entre las filas mexicanas. Muy pronto el camino a la Ciudad de México estaría repleto de soldados que huían. Las tropas de Scott cedieron a la persecución. Sonó el paso redoblado y todos marcharon presurosos. Muy pronto alcanzamos el camino y se inició una persecución tenaz. Capitán Kirby Smith. La clave de la retirada a salvo del ejército mexicano era cruzar el río Churubusco. Santa Ana ordenó que el puente se mantuviera a cualquier costo. Desde atrás de las murallas fortificadas de un exmonasterio, los disparos mexicanos rebotaban en el suelo intentando contener el avance de las tropas de Estados Unidos. Inmediatamente frente a nosotros, a unos 500 metros, el clamor del fuego de los mexicanos excedía cualquier cosa que jamás hubiésemos oído. Estábamos expuestos a un horrendo fuego cruzado que difícilmente resistiríamos. Capitán Kirby Smith. Las cabezas de las columnas fueron barridas como polvo y las compañías cortadas en pedazos. El teniente Holloway fue alcanzado mientras hablaba conmigo y yo pensé en el pasaje. Uno será llevado, otro permanecerá. Teniente John James Peck. Poco a poco, el fuego de las armas mexicanas situadas en el monasterio y sobre el puente comenzó a atenuarse. ¡Parque! ¿En dónde está el parque? Estas palabras se oían en todas partes. Los soldados de un punto venían a otro para preguntar a sus compañeros si tenían cartuchos. Soldado Perfecto Falcón. El coronel Juan Cano, el ingeniero que había aconsejado a Santa Ana en Cerro Gordo, era el responsable de la fortificación del monasterio. Después de mortal espera, Santa Ana envió un carro de municiones. Se precipitaron a él. Las balas eran para armas de mayor calibre. Entonces, se cuenta, trataron a aquellos desesperados de cargar sus fusiles con piedras. Teniente coronel Juan Cano. Una y otra vez ondearon banderas blancas en el monasterio, solo para verlas destrozadas por los soldados del batallón de San Patricio, desertores norteamericanos que habían cambiado al bando mexicano. Muchos de ellos eran irlandeses, la mayoría católicos. El batallón de San Patricio, desertores norteamericanos conscientes de que enfrentarían la horca si los capturaban, realmente fortalecieron la columna vertebral de la resistencia. Y eso resultó ser una batalla más seria que lo que Scott tenía razón alguna de esperarse. Fue muy costosa porque Scott no podía, realmente no tenía un solo hombre que perder en esta campaña. Para entonces le quedaban unos 8,000 efectivos. Después de más de 3 horas de fiero combate, las fuerzas de Scott abatieron a los defensores doblegándolos a punta de bayoneta. El día de la batalla, desde Contreras hasta Churubusco, dejó a su paso una huella de cadáveres que se extendía por varios kilómetros. Los norteamericanos sufrieron más de 1,000 bajas. Santa Ana perdió 10,000 hombres, un tercio de su ejército. 3,000 fueron tomados prisioneros, incluyendo a 8 generales, 2 de ellos expresidentes de México. Perfecto Falcón, del Batallón Independencia, logró escapar. Para él, no habría más lucha. Entramos a la ciudad y yo me cambié la ropa, dejando atrás los pantalones azules con franjas amarillas.
y me fui a casa a relatar todo lo que había sucedido. Perfecto, Falcón. Una vez más, su ejército había sido quebrantado y obligado a replegarse. Aún así, Santa Ana buscaba el modo de mantenerse al mando. Esa misma noche, envió mensajeros a la base de Scott para proponer una tregua. Scott aceptó. Dispuesto a dejarle a esta república, que no tiene ningún valor inmediato para nosotros, algo de lo que pudiera estar orgullosa, detuve a nuestras victoriosas huestes en las puertas de la ciudad. La Ciudad de México estaba abierta de par en par para Scott después de Churubusco. Y él se detuvo por razones políticas para darle a Santa Ana una posibilidad de sobrevivir, de modo que él tuviera alguien con quien negociar. Desde una azotea de la capital, José Fernando Ramírez había visto la contienda. En esos momentos, junto con el resto de la Ciudad de México, esperaba a ver qué sucedería. El porvenir es el que me espanta. Ni aún siquiera vislumbro lo que será de nosotros. Avise a las personas de mi familia que estoy sano y salvo de cuerpo. Mi alma está destrozada. La lucha se había detenido. En esas tristes horas, las otrora alegres calles de la Ciudad de México estaban extrañamente silenciosas. Multitud de familias habían emigrado. Las puertas y balcones estaban cerrados. La sola vista de la ciudad desierta inspiraba tristeza y pavor. Era como el semblante de una beldad sin movimiento y con las cuencas vacías en donde brillaron los hermosos ojos. Guillermo Prieto. Santa Ana reunió a los generales en los que aún confiaba. Le ofreció su lugar a cualquiera que quisiera tomarlo. Nadie dio un paso al frente. Cuando Scott estuvo a las puertas de la capital, Santa Ana decidió aceptar la oferta de Estados Unidos para negociar la paz. Cuando menos, esto le compraría tiempo. El 27 de agosto, el diplomático estadounidense Nicholas Trist y cuatro comisionados mexicanos iniciaron negociaciones. Pero el esfuerzo estaba condenado al fracaso. Trist solo podía ofrecer la paz en la condición de que México cediera territorio. Y Santa Ana no podía acceder sin que lo acusaran de traición. Ningún otro político mexicano se atrevió a arriesgar su carrera apoyando un convenio. Esta incapacidad de llegar, de tomar una decisión de esa magnitud, es muy reveladora de la situación política del momento en México. Nadie está dispuesto a correr el riesgo de algo que se sabe está perdido. Finalmente, desilusionado, Trist interrumpió las negociaciones, convencido de que Santa Ana había dejado escapar su última oportunidad. Santa Ana no estaba dispuesto a dar el paso decisivo y se dejó llevar por el peso de las circunstancias, arriesgándose a una batalla que todos estaban seguros que perdería. Las pláticas de paz habían fracasado. Momentos después, incluso la tregua empezaba a derrumbarse. Scott estaba convencido de que Santa Ana había utilizado el tiempo para fortificar la ciudad, violando los términos del armisticio. El 6 de septiembre, exigió a Santa Ana que capitulara antes del mediodía siguiente. Incapaz de hacer la paz, Santa Ana se decidió por la única alternativa que tenía. Esta fue la respuesta que escribió a Scott. Asuma usted la responsabilidad a los ojos del mundo, que fácilmente perciben de qué lado está la moderación y la justicia. Y lucha hasta el último momento. Y en ese sentido era, sí, un poco como los mexicanos de ese momento. Hay que agotar todas las posibilidades. Una vez más, los soldados de ambos lados se prepararon para la lucha. Mi nunca olvidada y adorada Catita. Aunque los yanquis entrarán a la Ciudad de México, eso no significa que conquistarán a la nación mexicana. Estos malvados solo serán amos del territorio sobre el que caminan. La nación entera se levantará y los destruirá.
La tregua llegó a su fin. La batalla por la Ciudad de México no tardaría en comenzar. Scott ordenó a sus ingenieros que investigaran las vías de entrada a la capital. Había dos rutas de ataque posible. Una desde el sur, por la garita de San Antonio. Otra desde el oeste, por las garitas de San Cosme y Belén. En el acceso occidental se encontraba un antiguo molino llamado Molino del Rey. Corrían rumores de que ahí se almacenaba pólvora y de que se había instalado una fundición para convertir campanas en cañones. Scott ordenó que se capturara el molino. Al caer la noche sobre el campamento estadounidense, el capitán Kirby Smith se tomó unos instantes para escribir a su esposa. Mi amadísima, casi desvarío al reflexionar sobre la desamparada situación en la que caerás. Con los niños dependiendo solo de ti si yo caigo en la próxima batalla. Mañana iremos al matadero. Agradezco a Dios que no sepas el peligro que corremos. Buenas noches. A la mañana siguiente, los soldados de Estados Unidos avanzaron sobre el molino solo para ser sorprendidos por una devastadora ráfaga de la artillería mexicana. Muy pronto, 3.500 hombres se encontraron sumidos en una desesperada batalla contra cerca de 10.000 soldados mexicanos. La sangrienta batalla duró más de dos horas. Una y otra vez los soldados estadounidenses cargaron contra el feroz fuego contrario. Nuestras tropas pelearon como héroes, diría el teniente John Beck, y fueron aplastadas como gusanos. La batalla del Molino del Rey valió a las fuerzas de Scott cerca de 800 bajas. Entre los caídos estaba el comandante temporal de la infantería ligera, capitán Kirby Smith. Para las tropas de Santa Ana, la tasa fue mucho mayor. Sorprendidos por la tenacidad del ataque norteamericano, las huestes mexicanas se replegaron lentamente. Al registrar el edificio, las tropas estadounidenses se vieron obligadas a aceptar una amarga ironía. La fundición de cañones por la que tantos habían ofrendado su vida no existía. Al interior de las puertas de la Ciudad de México, los habitantes solo podían preguntarse cuándo caería el ataque final. Las campanas mudas hace muchos días solamente suenan para tocar arrebato. La mitad de los habitantes puebla las azoteas para ver venir su destino, mientras la otra se encierra o corre a las armas para preparar su última defensa. José Fernando Ramírez. Santa Ana estacionó sus tropas y artillería en las garitas al sur y al oeste de la ciudad y en el castillo de Chapultepec, desde donde se podía ver el acceso del oeste. Entonces, esperó a ver por qué dirección atacarían la ciudad las tropas de los Estados Unidos. Winfield Scott nunca había hecho una apuesta mayor. De cada 5 soldados que marcharon con él al valle, uno había caído. Otra batalla tan costosa como la del Molino del Rey sería la última que pelearía. Finalmente, Scott tomó una decisión. Atacaría la Ciudad de México desde el oeste. Pese a las advertencias de algunos de sus oficiales, el general ordenó atacar el castillo de Chapultepec. El general William Worth, uno de los mejores y más experimentados comandantes de Scott, se oponía al ataque sobre Chapultepec. Después de la decisión, dicen que se le oyó balbucear: "Seremos derrotados". Al amanecer del día siguiente, el 12 de septiembre, la artillería estadounidense abrió fuego contra los muros y las azoteas de Chapultepec. El bombardeo duró 14 horas, pero las tropas mexicanas se mantuvieron firmes. Dentro del castillo, el general Nicolás Bravo dirigía a 832 defensores, incluyendo a más de 50 cadetes del Colegio Militar. A medida que los obuses hendían los muros del castillo, Bravo urgió a Santa Ana a que mandara refuerzos, pero estos nunca llegaron. A Santa Ana se le veía constantemente atravesar la calzada, ya ordenando una marcha, ya reconociendo lugares peligrosísimos con valor temerario. Parece que le veo con su sombrero de hippie japa y su fuete en la mano, su paleto y su pantalón de lienzo blanquísimo. Despilfarraba su actividad. Y así como no podía llamársele traidor, no podía sin injusticia considerársele como buen general.
Guillermo Prieto. El coronel Juan Cano, que había ayudado a fortificar las posiciones mexicanas en Cerro Gordo y en Churubusco, se afanaba en reparar las deterioradas defensas de Chapultepec. Cano sabía que el tiempo estaba por acabársele. Esa noche le ordenó a su hermano, Lorenzo, que le llevara a su tío un mensaje sellado. Juan Cano dijo que solo se trataba de una petición de provisiones. Cuando Lorenzo entregó el mensaje, se enteró de algo distinto. Querido tío, estoy cierto que mañana moriremos. Y como no quiero dar a mis ancianos padres la imponderable amargura de recibir al mismo tiempo la nueva de la muerte de dos de sus hijos, le suplico detenga a mi hermano Lorenzo, que está empeñado en permanecer a mi lado y que estoy seguro perecería conmigo si se quedara en Chapultepec. Juan Cano. Al rayar el alba, la infantería estadounidense avanzó hacia el castillo. Guillermo Prieto observó cómo los soldados marcharon a través de un bosque que data del tiempo de los aztecas. Mi bosque, mi vergel de niño, mi recreo de joven. Verlo lastimado, herido, atropellado por el invasor, me atormentaba como si hubiera pisoteado y ultrajado el cuerpo de mi padre. Guillermo Prieto. 500 voluntarios encabezaban la fuerza de asalto. Según la tradición militar, se autodenominaban la Esperanza Desolada. Emplazando escalerillas, los hombres subían para enfrentarse al fuego de los fusiles mexicanos. Los yanquis trepaban como cabras, salvando todas las rocas y todos los matorrales. Entraban por la puerta principal de la Plaza Mayor, arrasando todo a su paso. Allí se encontraron al coronel Khan. Él estaba parado ahí, resuelto, con el arma en la mano. Dos de ellos le pidieron la espada. Le cerró la boca con el arma. Ellos se abalanzaron sobre él y lo mataron. En lo más álgido de la batalla, 400 francotiradores mexicanos del batallón de San Blas avanzaron sobre la ladera de la colina en un valiente intento por unirse a sus camaradas. Pero los refuerzos llegaron demasiado tarde y la mayoría fue repelida intentando subir al castillo. El ataque a Chapultepec terminó con una lucha mano a mano que dejó con vida solo a un puñado de los defensores mexicanos. Entre los caídos se encontraban algunos de los cadetes, el más joven, de solo 13 años de edad. Se dice que 6 de ellos prefirieron la muerte a la rendición. Ellos se convertirían en héroes nacionales de México, los niños héroes de Chapultepec. Cuenta la leyenda que uno de ellos, Juan Escutia, se envolvió en la bandera de México y se precipitó a la muerte, arrojándose desde lo alto de un muro del castillo. Desde una colina cercana, 30 de los desertores estadounidenses capturados en Churubusco con el batallón de San Patricio presenciaron el evento, parados sobre carretas tiradas por mulas, con la soga al cuello. Finalmente, la bandera de Estados Unidos se izó sobre el castillo. Chapultepec había caído. Mientras ondeaba la bandera de las barras y las estrellas, el oficial encargado de la ejecución dio la señal y las carretas avanzaron. Si existe un solo caso en el que los puntos de vista difieren diametralmente, es este. Pues para los mexicanos, los de San Patricio son patriotas. Muy pocos militares norteamericanos sentían la mínima simpatía por ellos. Una vez eliminada la amenaza del castillo de Chapultepec, las tropas de Scott se abrieron camino hacia el oeste. Para el anochecer habían ya tomado ambas garitas, la de San Cosme y la de Belén. Esa noche, Santa Anna se reunió con sus más importantes comandantes y con varios líderes políticos para decidir el destino de la ciudad. Yo creo que de los momentos más trágicos en la historia de México es justamente esa noche del 13 de septiembre, cuando se, justamente el último recurso, la última posibilidad, o casi la última posibilidad, de la defensa de la Ciudad de México, se había agotado. Y evidentemente para el hombre, para el general Santa Anna, es
pues es terrible tener que aceptar que volvió a fracasar. Poco después de las 11, un carruaje llegó por el general Antonio López de Santa Anna. Más tarde esa misma noche, 9.000 tropas lo acompañaron hasta la salida de la ciudad. La madrugada siguiente, a las 4 de la mañana del 14 de septiembre, una delegación de líderes de la ciudad se presentó en la base de Scott a capitular. En el curso de las siguientes horas, el ejército del general Scott entró a la Plaza de Armas, el corazón de la capital, celebrando su triunfo. Desde un sitio que nadie se esperaba, se levantó cierta resistencia. Santa Anna había vaciado las cárceles y los prisioneros aunados a miles de mendigos e indigentes recorrían las calles. Muy pocos tenían algún arma. La mayoría solo podía arrojar piedras a los invasores. Es triste decir que este generoso esfuerzo de las clases bajas fue amargamente denunciado por las clases privilegiadas. Gente que podía ver con indiferencia la humillación de su patria mientras pudieran preservar sus propios intereses y comodidades. Guillermo Prieto. Entonces es claro para mucha gente que si se arma a estos campesinos o a clases bajas de la sociedad, derrotan, barren con los 10.000 soldados de Scott y se siguen en una revolución social por toda la sociedad nacional. Eso no lo pueden permitir. Entonces prefieren perder lo que haya que perder frente a los Estados Unidos antes de arriesgar una conmoción social que borre del mapa las clases de privilegio en México. Cuando los estadounidenses afirmaron el control de la capital, Santa Anna renunció a la presidencia. Manuel de la Peña y Peña, el presidente de la Suprema Corte de Justicia, se convirtió en presidente de México. En menos de un mes, de la Peña y Peña ordenó una corte marcial para Santa Anna y lo destituyó del mando. Fugitivo de su propio gobierno y perseguido por los soldados estadounidenses, Santa Anna huyó finalmente a su exilio en Jamaica. En un mensaje de despedida a su país, se exculpó con una familiar combinación de autocompasión y orgullo. Compatriotas, la mala fortuna me ha privado de la incomparable satisfacción de presentarles una espléndida victoria. Pero nunca cometí un crimen contra mi patria. Un buen nombre, cuando me haya ido, es a lo más que llega mi ambición. He deseado todo lo grandioso y glorioso para México, y para obtenerlo no he escatimado ni mi propia sangre. Esto lo saben y me harán justicia. Aún con las tropas estadounidenses controlando la Ciudad de México, Winfield Scott se enfrentaba a una situación peligrosa. Los Estados Unidos nunca habían ocupado una capital extranjera. Todo lo acontecido hasta entonces, los sacrificios de ambos lados, no significarían nada sin un tratado. Era el momento que el comisionado para la paz, Nicholas Trist, había estado esperando, una oportunidad para reclamar su lugar en la historia. Pero antes de poder iniciar las pláticas, Trist recibió un avasallador despacho proveniente de Washington. Estaba despedido. 6 de octubre de 1847. El presidente, en el convencimiento de que la prolongación de su presencia con el ejército no puede traer ningún bien, me ha instruido a relevarlo de su misión. Él ha decidido no hacer más ofertas de negociar con el gobierno mexicano. Ahora ellos han de implorar la paz. James Buchanan, secretario de Estado de los Estados Unidos. El presidente interino Manuel de la Peña y Peña rogó a Trist que no partiera. Durante semanas, los líderes mexicanos se habían esforzado por configurar un gobierno lo suficientemente estable para siquiera intentar una negociación. En este momento se hace necesaria para los mexicanos también la negociación, porque hay el temor de la pérdida completa del territorio mexicano o de más territorio del que ya había sido ocupado en el norte y demandado por los Estados Unidos. En México, ambas partes confiaban en Trist. Sin él, todos temían que las negociaciones se desplomarían.
Bajo presión tanto de Scott como de la Peña y Peña para que no se marchara, Trist tomó una decisión. En una condescendiente carta de 65 páginas, informó a Buchanan su intención de desobedecer al presidente. De no aprovechar de inmediato la presente oportunidad, podría perderse toda posibilidad de celebrar un tratado, quizá para siempre. Trist sabía que su réplica demoraría semanas en llegar a Washington y que pasarían aún más semanas antes de que recibiera una furiosa respuesta. Mientras tanto, él intentaría negociar la paz. Las pláticas duraron 2 meses, pero para fines de enero de 1848, Nicholas Trist y los comisionados mexicanos para la paz habían convenido en la mayor parte de los términos del tratado. Estados Unidos pagaría a México 15 millones de dólares. Los territorios de la Alta California y Nuevo México serían cedidos a los Estados Unidos. Los mexicanos pelearon muchísimo por no ceder Nuevo México. Pelearon por retener el sur de California, que también era el más habitado por mexicanos. Y pelearon sobre todo por la parte del Nueces al Bravo. Sobre estas tierras habían corrido las primeras gotas de sangre. Pero en este punto, Trist no transigiría. La frontera con Texas sería fijada en el Bravo, el Río Grande. Los mexicanos que residían en territorios transferidos a los Estados Unidos tendrían 2 alternativas. Podían quedarse en sus tierras y elegir la nacionalidad estadounidense o la mexicana. O podían marcharse. La mayoría elegiría quedarse. Se crea la frontera, esta frontera política artificial, y de pronto parte de una familia está de un lado y otra parte del otro. Así que divide familias, las desgarra. De repente no solo se encuentran en lados opuestos de la frontera, sino que se oponen también políticamente, porque la guerra siguió peleándose en muchos aspectos, aunque ya no en el militar. En ese sentido, ahora son enemigos, a pesar de no concebirse de ese modo ni contemplarse así. El 2 de febrero de 1848, Trist y los comisionados mexicanos se reunieron en el poblado de Guadalupe Hidalgo, cerca de la Basílica de la Virgen de Guadalupe, la Santa Patrona de México. En este sitio se firmó el documento que más tarde se conocería como el Tratado de Guadalupe Hidalgo. Años después, Trist le confió a su esposa Virginia que en aquellos instantes su sentido del deber lo había obligado a esconder sus sentimientos. El día de la firma, uno de los comisionados mexicanos, José Bernardo Couto, le comentó a Trist: "Este debe ser para usted un momento de orgullo, no menos orgulloso para usted que cuanto humillante es para nosotros". A esto el señor Trist respondió: "Solo estamos firmando la paz. Dejemos que sea esto lo único que ocupe nuestros pensamientos". Pero al contárnoslo a nosotros, dijo: "Si esos mexicanos hubieran podido escudriñar mi corazón en esos momentos, hubieran sabido que mi sentimiento de vergüenza, como americano, era mucho más intenso de lo que podría ser el de ellos". Virginia Trist. El tratado llegó a Washington el 19 de febrero. Polk aún estaba indignado por la insubordinación de Trist. Pero al presidente le preocupaban también los extremistas expansionistas que podrían intentar prolongar la guerra. Puesto que en sí el tratado le pareció aceptable, Polk lo sometió al Senado sin alteraciones. Sabía que se opondrían fieramente aquellos que querían quedarse con México entero. "Debemos mandar a ese país un ejército con poder suficiente para desarticular la resistencia. La anexión de todo México es un proyecto glorioso. New York Herald". Pero había otros en el Senado que temían las consecuencias que podría tener el otorgar la ciudadanía a los mexicanos. Entre estos últimos se encontraba John C. Calhoun, de Carolina del Sur. "Nunca hemos soñado en incorporar a nuestra unión a nadie que no sea de raza caucásica, la raza libre y blanca. Los enormes infortunios de la América española se remontan al error fatal de situar a estas razas morenas en igualdad con la raza blanca". John C. Calhoun. A fin de cuentas, los moderados prevalecieron y el Senado aprobó el tratado. El sueño estadounidense del destino manifiesto se había hecho realidad.
Desde el Océano Atlántico hasta el Pacífico, esa nación se había convertido en una potencia transcontinental. Ahora tocaba a México ratificar el tratado. El presidente de la Peña y Peña se enfrentó a facciones extremistas de su propio Congreso mexicano. Algunos representantes argumentaban a favor de continuar la guerra. Muchísima gente había sacrificado demasiado para aceptar la derrota. La guerra entre México y los Estados Unidos produjo un sentimiento al terminar de profunda frustración en el pueblo mexicano, porque vio el pueblo común y corriente, el ciudadano de todos los días, vio morir a sus compañeros, a sus hermanos, al soldado común y corriente, en una guerra en la cual el esfuerzo de tanta sangre perdida no trajo como consecuencia en ese momento más que la pérdida de la mitad del territorio. En el inicio de las hostilidades, Manuel de la Peña y Peña había clamado por la paz. Ahora era su turno de presidir el desmembramiento de su patria. Eso fue, según dijo, su jornada hacia la tumba. Aún así, exhortó al Congreso mexicano a que aceptara el tratado. El pueblo tiene un incuestionable derecho a no sufrir más. Sería una horrenda falta de humanidad someterlos a los horrores de una reanudación de las sangrientas batallas, especialmente después de tantos años de guerra civil. Lo cierto es que se ha cedido una parte fértil y hermosa de nuestro territorio. No deseo obscurecer la verdad. Mucho menos quiero negar el dolor que me acoge por la separación de los mexicanos de California y Nuevo México. Los territorios no se transfirieron por la suma de 15 millones de dólares, sino para recuperar nuestros puertos y nuestras ciudades invadidas, para traerle el orden a una población que no ha cesado de sufrir desde hace 37 años. Hagamos lo correcto. Retirémonos ese velo que no nos permitió ver la realidad de las cosas. Hagamos un tremendo esfuerzo porque nuestros hijos no maldigan nuestra memoria. El 30 de mayo de 1848, el Congreso mexicano aprobó el tratado. La guerra había llegado oficialmente a su fin. Era el fin de todo un sueño, el fin finalmente de la grandeza novohispana. Se había disipado, ya no existía desde hacía tiempo, pero todavía quedaban resabios y de repente, pues, era obvio que todo era historia. Creo que la más grande lección para los norteamericanos es que deben darse cuenta de que los mexicanos no han olvidado estos hechos. Por eso, si pensamos que nos comportamos amigables, hospitalarios, generosos al tratar con los mexicanos hoy día, y sentimos que tienen ciertas reservas, es porque están muy conscientes de su historia. Y creo que entender la guerra con México nos ayudará a comprender cómo se sienten ellos al respecto. Pienso dejar como reflexión final la única utilidad que provocó o que nos dejó este choque. Desde luego, una mutilación dolorosa de nuestro territorio, pero a cambio, muy cara por cierto, muy caro por cierto, un espíritu de mexicanidad. El 4 de julio de 1848, los veteranos de la guerra contra México desfilaron orgullosamente por las calles de su capital. Más tarde, ese mismo día, el Tratado de Guadalupe Hidalgo, ratificado por ambas partes, llegó desde la Ciudad de México. James K. Polk demostró ser un hombre de palabra. Los objetivos que se había puesto ante el Congreso y ante la Nación al inicio de su mandato habían sido cumplidos. Lunes 14 de agosto de 1848. Me regocija profundamente que la sesión del Congreso haya concluido. Mi largo confinamiento y la enorme labor me han dejado exhausto y tengo la absoluta necesidad de tomar un descanso. Polk esperaba que este éxito beneficiara a su querido Partido Demócrata. Pero la recompensa resultó ser amarga.
En 1849, el día de la toma de posesión, observó cómo su adversario político, Zachary Taylor, triunfador de las batallas de Monterrey y la Angostura, tomaba protesta como 12º presidente de los Estados Unidos. Exhausto, Polk regresó a su hogar en Tennessee. 3 meses más tarde, falleció. Aún después de ser derrotado en batalla y desterrado al exilio, Antonio López de Santa Anna volvería a ser convocado a la presidencia de su país una vez más en 1853. 2 años más tarde volvería a marcharse al destierro, esta vez para no volver a México en casi 20 años. Me he bebido la copa de la amargura gota a gota. No obstante, congratulo con el más enorme placer al compatriota afortunado que trae la paz a su tierra natal. Santa Anna vivió sus últimos años en la oscuridad, sin la riqueza y la fama que tan ávidamente había perseguido en su juventud. Al final, lo único que le quedaba era la lealtad de su esposa, doña Dolores Tosta de Santa Anna. Paga la gente del pueblo para que se acerque al balcón de la casa donde viven y vayan a gritarle a Santa Anna: ¡Viva Santa Anna! Y Santa Anna sale ahí al balcón a agradecer el fervor del pueblo, sino sintiéndose que es nuevamente el presidente, que puede volver a hacerlo. Que pues, esa fue como la razón fundamental de su vida. En el otoño de 1848, Guillermo Prieto y los otros autores de Apuntes sobre la historia de la guerra entre Estados Unidos y México publicaron su obra. En nuestros corazones queda un sentimiento de tristeza por las atrocidades que la guerra produjo. Y en nuestras mentes, una fructífera lección de lo difícil que es mantener la defensa y la salvación de una nación cuando prevalecen el desorden, la acrimonia y la anarquía. Guillermo Prieto. Para México, perdimos el territorio. Pero la experiencia de ser invadidos nos dio a los mexicanos los elementos necesarios para pensar y recomponer a nuestro país y consolidar nuestra nación. En los años siguientes a la guerra contra Estados Unidos, México continuaría luchando con las divisiones políticas, las guerras civiles y las intervenciones extranjeras. Pero en 1867, después de la Guerra de Reforma, el presidente Benito Juárez logró unificar a México y repeler la invasión francesa. A diferencia de la República dividida que había enfrentado a los Estados Unidos, México se había convertido en una nación más vigorosa. Aún así, la invasión estadounidense quedará por siempre grabada en la memoria. Es difícil superar una derrota tan traumática y tan dolorosa. Pero con el tiempo tendremos que asimilar eso. De hecho, pues ya pasó mucho tiempo. Y tenemos otras cosas más importantes que hacer para construir una nación viable, moderna, progresista, libre, justa. En los Estados Unidos, muchos norteamericanos quedaron convencidos de que la suya era una república para la posteridad, un modelo para el resto del mundo. El ejército profesional que Winfield Scott condujo a la victoria contribuyó a convertir a los Estados Unidos en una potencia internacional. Existía un sentimiento popular de que los Estados Unidos tenían este destino de convertirse en líderes mundiales en desarrollo industrial, actividad comercial, e incluso en lo que se refiere al progreso de las artes, las ciencias y el avance intelectual. Todo esto es parte de esta idea de lo ilimitado, de esta noción romántica de que a través de un acto de voluntad, los individuos, los norteamericanos, pueden lograr la grandeza para ellos mismos y para su nación. Pero la súbita expansión de los Estados Unidos inflamó un tema que había perseguido a la nación desde su nacimiento. ¿Sería esta una tierra de esclavos o de gente libre?
Esta pregunta conduciría a la República a una guerra civil. Cuando los generales Robert E. Lee y Ulysses S. Grant finalmente se estrecharon las manos en Appomattox en 1865, intentaron relajar el momento hablando de las experiencias vividas en México, 18 años antes. Hacia el final de su vida, Ulysses Grant, desilusionado, escribiría acerca de la guerra contra México. Miro hacia atrás, hacia esa guerra, como una de las más injustas jamás peleadas por una nación más fuerte contra una más débil. Más personas compartían la opinión de Grant de que Estados Unidos había cometido una infamia. Aún si no lo llamamos infamia, definitivamente no estaba atendiendo a su ideología, tal como ésta se expresa en los más nobles textos de Estados Unidos sobre la democracia y la libertad. Esta fue una guerra de agresión en la que atacamos a nuestro vecino. Y sin importar cuánto hayamos ganado de esta guerra, no nos gusta mirar la forma en que ganamos. Las tierras arrebatadas a México se convertirían en una importante fuente de riqueza para una creciente nación estadounidense. El descubrimiento del oro en California desató una gran corriente migratoria de emprendedores y pioneros en busca de nuevas oportunidades. Para los nativos americanos, sería la última invasión de sus tierras natales y el principio de otra lucha por la supervivencia que continuaría durante generaciones por venir. En el lejano pasado, el mundo parecía ser suficientemente grande para el piel roja y el hombre blanco. Un día, él vino a comerciar. Ahora viene a luchar. Se cubre el rostro con nubes de celos e ira y exige que nos marchemos. Seitanquia, oso sentado. Después del Tratado de Guadalupe Hidalgo, más de 75,000 mexicanos eligieron permanecer en el territorio que pasó a ser parte de los Estados Unidos. La mayoría optaría por la ciudadanía estadounidense, pero muchos perderían las tierras en que sus familias habían habitado por generaciones. Estados Unidos no los reconoce como ciudadanos. De hecho, casi inmediatamente yergue un sinfín de barreras y múltiples obstáculos para no considerarlos ciudadanos con pleno derecho. Ni a ellos, ni tampoco a los indios, que ya se encontraban aquí desde antes. Y México les pierde la pista, los pierde a ellos. Entonces, ¿qué pasó con ellos? ¿Quiénes son? No solo es quienes sean, sino que ellos no tienen patria ni nación. En California, ni el acaudalado Mariano Vallejo pudo mantener su lugar en el nuevo orden. En lo que muchos opinan fue una violación flagrante del Tratado de Guadalupe Hidalgo, Vallejo fue obligado a comprobar la validez de las mercedes de tierra que le había hecho México. La batalla legal lo obligó a vender gran parte de su propiedad para pagar abogados. Al final, perdió el resto a manos de los prestamistas yanquis. La rueda de la fortuna es muy voluble, escribiría Vallejo. Fui de sus primeras víctimas. Cuando le llegó la muerte en 1890, lo único que le quedaba eran unas 100 hectáreas, dos caballos y una vaca. La violencia no es solo militar, sino violencia del alma. Es una violencia espiritual tanto para los victimarios como para las víctimas. Desde mi punto de vista, aún se vive esa violencia. Esa violencia no ha sanado. Vivimos con las consecuencias de esa violencia. Y para mí, para nosotros, trascenderla es asumirla, es aceptarla. En 1947, Harry Truman se convirtió en el primer presidente de Estados Unidos en visitar la Ciudad de México. Inesperadamente, el señor Truman hace una visita fuera de agenda al castillo de Chapultepec. Aquí paga tributo a la memoria de los jóvenes mexicanos caídos hace 100 años, defendiendo la capital de esta nación contra el ejército de los Estados Unidos. Este gesto conmovió a todo México. Truman hizo una promesa a México. Observaremos la doctrina de la no intervención. Lo que esta significa es que una nación poderosa no tiene el derecho a imponer su voluntad sobre una más débil por la sola razón de tener más fuerza. Mientras más rápido los mexicanos enfrentemos cómo hemos sido frente a los Estados Unidos,
podremos relacionarnos mejor con los norteamericanos. Basta ya de los mitos, somos la víctima del imperialismo. Sí, lo fuimos, es cierto, y muchas otras cosas también. Nosotros, las propias condiciones nacionales les ayudaron y favorecieron que ellos hicieran lo que han hecho. ¿En qué medida está sucediendo lo mismo hoy? Entonces, a mí me parece que el caso de la guerra es un ejemplo muy importante para que los mexicanos reconozcamos cómo hemos sido, cuáles han sido los enormes problemas que hemos tenido que enfrentar en situaciones tan críticas como ha sido la guerra. Porque desmitificar nuestra relación con los Estados Unidos en nuestras condiciones actuales de delimitación de nuevas fronteras, ya sea geopolíticas, culturales o económicas, es fundamental. Yo creo que la guerra, estudiar la guerra, contribuirá para un mejor futuro entre estos dos países que no pueden cambiar la geografía y que están obligados a vivir juntos. To learn more and talk with others about this series, visit the bilingual U.S.-Mexican War website at www.pbs.org.